Muy buenas tardes para todas y todos distinguidos concejales de la Municipalidad de Desamparados. Una muy cordial bienvenida y un saludo afectuoso a los integrantes de este consejo, al señor asesor legal, señor alcalde, señor vicealcalde y la señora vicealcaldesa si está conectada a esta reunión, así como los compañeros de Secretaría, señor don Mario Vindas, coordinador de Secretaría Municipal, y las distinguidas compañeras de Secretaría que nos asisten en esta sesión. Asimismo, a las distinguidas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Al ser las 18 horas con 14 minutos, hemos dado inicio a esta sesión de hoy, que es la número 41, ordinaria, correspondiente al día de hoy, martes 13 de julio del 2021, con el siguiente orden del día. No sin antes desearles a todas y a todos los distinguidos concejales, así como al pueblo desamparadeño que nos escucha y a las personas que nos asisten también, que estén muy bien, que estén de lo mejor y que tratemos en esta ocasión de avanzar lo más que podamos atendiendo los temas que se nos han, que tenemos para esta sesión. Como primer punto tenemos apertura de la sesión y comprobación de la asistencia. Segundo punto, entonaremos las notas del himno del Cantón de Desamparados. En el tercer punto tenemos aprobación de las actas 37 y 38 del 2021. En el cuarto punto tenemos juramentación de los miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional José María Celedón Brenes, la señora Carla Durán Valverde y don Denis Alfonso Melo Muñoz, así como también Rita Irania Vega Retana. En el quinto espacio tenemos en el quinto punto tenemos espacio de la presidencia, en el sexto punto espacio de la alcaldía, en el séptimo punto tenemos correspondencia de atención prioritaria del consejo, en el octavo tenemos dictámenes de comisión y de la asesoría legal del consejo municipal, en el noveno punto tenemos correspondencia para conocimiento del consejo, y en el décimo, mociones e iniciativas y control político de los miembros del consejo. Y como décimo primer punto, la comprobación de la permanencia de las personas concejales en esta sesión. Y por último, el cierre de la sesión. Iniciamos con el primer punto, que es comprobación. Una vez abierta la sesión, iniciamos con la comprobación de la asistencia a cargo de la distinguida compañera Tania Soto. Muchas gracias, Tania. Bienvenida a esta sesión. Y le rogamos que proceda con llamar a las personas para esa lista. Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos con don Carlos Padilla. Sí, buenas noches, presente. Gracias, doña Antonieta Naranjo. Buenas noches, presente. Don Jorge Monge. Buenas noches, presente. Gracias, doña Eugenia Mora. Buenas tardes a todos, presente. Don Álvaro Fallas. Presente, presente. Don Jonathan Chavarría. Presente, buenas noches. Gracias, doña Jacqueline Salazar. Presente, buenas noches. Don Luis Carlos Núñez. Presente. Doña Lady Jiménez. Buenas noches, presente. Don Mario Alvarado. Buenas noches, saludos a todos. Don José Hernández. Presente, buenas tardes. Don Alfredo Salazar. Buenas tardes, presente. Doña Evangelina Chaverri. Presente, buenas noches. Don Hernán Marchena. Buenas noches, presente. Doña Carol Barrios. Buenas noches, presente. Don Luis Fernando Mora. Presente, buenas noches. Doña María Luz Hernández. Buenas noches, presente. Gracias. Don Luis Eduardo Gamboa. Buenas noches, presente. Don Freddy Gutiérrez. Presente. Doña Gabriela González. Buenas tardes, presente.
Don Humberto Campos. Buenas tardes, bendiciones, presente. Don Jorge Valverde. Presente, buenas noches, Tania. Buenas noches. Doña Isis Loría. Buenas noches, presente. Don Vinicio Valverde. Buenas tardes, presente. Buenas noches a todos y a todas presentes. Doña Carla Mora. Buenas noches, compañeros. Presente, Tania. Gracias. Don Gabriel Picado. Presente, buenas noches. Doña Alice Quiroz. Presente, buenas noches. Don Eduardo Picado. Presente, Tania, buenas noches. Don Eduardo Vega. Buenas noches, presente. Don Javier Amador. Buenas noches, Tania, presente. Doña Simei Herrera. Buenas noches, presente. Don Kenneth Cubillo. Buenas noches, presente, Tania. Doña Yules Rodríguez. Buenas noches, Tania, presente. Doña Carmen Martín. Presente, buenas noches. Don Marvin Monterrosa. Presente, Tania Soto, secretaria. Gracias, don Marvin. Doña Mónica Mora. Presente, buenas noches. Doña Ingrid Celedón. Presente, buenas tardes, Tani. Don Sebastián Sánchez. Presente, buenas. Doña Delia Calvo. Presente, buenas noches. Don Aleander Garro. Presente, buenas noches. Doña Laura González. Presente, Tani, compañeros, buenas noches. Doña Marisela Durán. Presente, buenas noches. Doña Melissa Monge. Presente, buenas noches. Don Rodrigo Díaz. Presente, buenas noches. Doña Alison. Don Marco Segura. Presente, Tania, buenas noches. Y don Javier Montes. Presente, buenas noches. Señor presidente, la única persona ausente sería Alison de Los Ángeles Sánchez Chavarría. Muchísimas gracias a todos. Porque, bueno, yo, eso fue error mío, fue porque yo recibí de la alcaldía que ellos eran los que estaban por juramentarse, pero yo no había visto esto porque llegó hasta hoy. ¿Llegó hasta ahorita? Sí. No, ya están conectados. Voy a ver si están. Sí. Sí, se puede explicar, ¿no? Sí, que dice don José que le puede dar la palabra a doña Isis para que ella nos explique cuál fue la situación. Voy a abrirlo de una vez. Pero no se puede proceder con eso como en el espacio de la presidencia, digamos. No, porque está primer punto, juramentación. Que es... Ah, ok, sí, entiendo. Entonces. Ah, ok, ok. Entonces, ¿qué hago? Los. Me comunico con por medio del chat con las personas y les digo que. Sí, aquí yo lo hago. Disculpe, don Antonio, tiene el micrófono abierto, no sé si es que. No, con asistencia, es que está. Sí, ya terminó. Entonces. Bueno, ruego las disculpas, estaban viendo otros temas que están ingresando aquí en la correspondencia con carácter de urgencia. Pasamos al segundo punto de la agenda de la sesión de hoy, el cual es entonar las notas del himno a nuestro querido cantón. Nos ponemos de pie y nos disponemos a escuchar
y a tomar las notas del himno del cantón de Desamparados. Desamparados, cantón de Costa Rica, vino su hogar, Dios de la sierra, nació de Dios como mágico presente, para adornar nuestra tierra que a ti, porque vistió de todas las maravillas, de verde azul y de celar. Sus montañas, salinos que amalgama, sus cementeras y valles atrás. Serás luna y puntero bonito, que por siempre a la madre al horizonte, y el pedusco no se recantice, te ocuparon los canciones, tu historia encierra. Entramos a conocer el tercer punto de la agenda, en donde procedemos con la aprobación de actas. Primeramente vamos a aprobar el acta número 37. Llamamos a los señores regidores para aprobar el acta número 37. Iniciamos con don Carlos Padilla Corella. Afirmativo. No tengo. ¿Qué pasa? No tengo. Doña Antonieta Naranjo Brenes. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monje Vargas. Afirmativo. Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Álvaro Antonio Falla Segura, afirmativo. Don Jonathan Mauricio Chavarría Cibaja. Afirmativo, señor presidente. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Acta aprobada. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Aprobada el acta número 37. De igual manera procedemos con la aprobación del acta número 38, 2021, estimados y estimadas regidurías. Don Carlos Alberto Padilla Corella. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo Brenes. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monje Vargas. Afirmativo. Doña Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Chavarría Cibaja. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Está aprobada, afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Gracias, regidurías. Aprobada el acta número 38 del 2021.
Según la agenda, corresponde en este cuarto espacio la juramentación de los miembros del Colegio Técnico Profesional José María Celedón Brenes. Tenemos un dictamen de la Comisión de Nombramientos en donde están recomendando la no juramentación de los distinguidos personas, miembros de esta junta. Le vamos a dar la palabra a la coordinadora de dicha comisión para que nos brinde una explicación. Tiene la palabra doña Isis Loría. Gracias, don Álvaro. Buenas noches, don Álvaro Antonio Falla Segura, a don Gilbert Jiménez, alcalde, a los señores y señoras regidores, igualmente a los compañeros síndicos y síndicas y la gente que nos ve por redes sociales. Vamos a ver, en la reunión que tuvimos el 7 de julio junto con la dirección regional, se nos recomendó por medio de la dirección regional que, vamos a ver, en tiempo de suspensión de elecciones y en tiempo de vacaciones, no podía hacerse ni convocar a los docentes a reunión o consejo de profesores, lo cual nosotros recibimos de parte del CTP José María Celedón Brenes el acta con fecha, creo que fue, si no me equivoco, el 5 de junio o por ahí, fecha en la cual estábamos en el periodo de vacaciones de medio curso lectivo. Por lo tanto, hasta que se subsane el acta, ¿verdad?, que es volver a hacer el Consejo de Profesores y presentar el acta en la fecha correspondiente, es que se pueden juramentar los miembros. El nombramiento está bien hecho y todo, pero sí tenemos que subsanar el asuntito del acta. Esto es una recomendación directa de la Dirección Regional de Educación de Desamparados. Gracias y espero que disculpen. Gracias, doña Isis. Bueno, de parte de la presidencia de este consejo, rogarle a las distinguidas personas, doña Carla Durán Valverde, don Denis Alfonso Mena Muñoz y a doña Rita Irania Vega Retana, disculparnos, ya que es un tema que se sale de las manos de este consejo municipal, debido a la explicación que nos acaba de brindar doña Isis, por un tema de que hay una anomalía, digamos, en el procedimiento. No podemos entonces juramentarlos. Esperamos que se ratifiquen los nombramientos, ¿verdad?, y que les vaya muy bien en este tema, pero entonces les estaríamos invitando a presentarse, a juramentarse, ya cuando se haya subsanado lo mencionado por la señora doña Isis Loría, coordinadora de la Comisión de Nombramientos. Muchísimas gracias y por favor discúlpenos el haberles hecho perder un ratito de su tiempo. Es un tema que no está al alcance de nosotros resolver en este momento. Entonces, por lo tanto, agradecerles mucho de verdad el tiempo y la dedicación que han brindado a este tema, pero entonces quedaría pendiente la juramentación para cuando se les avise. Muchísimas gracias y buenas noches, por favor, disculpen. Pueden retirarse de la sesión si gustan. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a usted. Pasamos, distinguidos compañeras y compañeros, al espacio de la presidencia. Hoy tenemos una agenda bastante cargada, bastante complicada, diría yo, con varios temas que son, bueno, que no son de la labor cotidiana de este consejo, ¿verdad?, que se presenta en la marcha y que debe el consejo resolver. Como primer punto tenemos la
atención de una nota y una documentación que nos es trasladada por parte de la Oficina de Talento Humano, es la nota 863, que tiene su origen o la relación con el acuerdo número 2 de la sesión número 38 del 2021. Antes de entrar a la discusión del tema, como dije antes, se origina en el acuerdo de la sesión 38, la sesión de la semana anterior. Debemos abrir el sobre, ver la nota y proceder al traslado de la documentación. Hago la aclaración, el llamado a los señores regidores o regidoras para que si alguno desea o debe inhibirse de participar en el trámite de esta nota, por favor lo haga. Tiene la palabra el señor regidor don Mario Alvarado. Buenas noches, compañeros del consejo, señor presidente y don Gilbert y los regidores. Me inhibo porque realmente sé que pues sabemos y a la semana pasada se habló de este tema, entonces por el momento me voy a inhibir. Muchas gracias, buenas noches. Bien, don Mario. Distinguidos compañeros regidores. Se somete a conocimiento del consejo la inhibición del señor regidor. Para aceptarla procedemos con la votación. Don Carlos Alberto Padilla. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge Vargas. Afirmativo. Doña Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Mauricio Chavarría Cibaja. Afirmativo. Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Bien, compañeros, aprobada la inhibición, ¿verdad? Bueno, vamos a darle firmeza a este acuerdo de aceptación de la inhibición del señor regidor. No tenemos objeción, por lo tanto es un acuerdo definitivamente aprobado. La presidencia llama al señor don Humberto Paniagua, suplente, para que se instale en la sesión, pueda ejercer las potestades que el Código Municipal le confiere. Presente, señor presidente. Muy bien. Bueno, instalado el regidor suplente, procedemos con el trámite que corresponde de momento. Bien, compañeras y compañeros, la nota 863 ingresa a Secretaría la semana pasada, lo cual contiene en un sobre cerrado la remisión de la documentación en sobre sellado del asunto relacionado con el acuerdo número 2 de la sesión 38, como dije antes. En este momento procedemos a abrir el sobre cerrado para brevemente su contenido. Esta no es. Esta es para examinarla. Bueno.
hago una vez más, como es costumbre en estos casos, un llamado muy respetuoso, pero muy, muy serio y formal a las distinguidas regidurías a las cuales se les va a trasladar esta documentación vía correo electrónico. Esto es un documento confidencial que no se debe compartir con absolutamente nadie. Es, ¿cómo se llama? Es extrema confidencialidad y de responsabilidad de los distinguidos regidores propietarios a los que les llegue este documento. Nota. Bien, que se tramita en este caso. Se le está trasladando la documentación de talento humano. Esta documentación se le solicita o se le instruye a Secretaría para que sea trasladada, enviada vía correo electrónico, como dije antes, a las regidurías que únicamente pueden ver este tema, que son los que estamos en este momento instalados como consejo. También tenemos, de igual manera, una nota adicional que dice para que se adicione el expediente que se tramita y que se originó con la nota 804, que la nota 889 se adjunta al expediente y se le entrega en estos momentos a Secretaría para que lo tramiten como corresponde, ¿verdad? Se haga el traslado al señor secretario, perdón, don Mario Vindas, para que se le envíe. Y para este tema, distinguidos regidurías, vamos a hacer lo siguiente. Por la naturaleza del caso o de la materia, debemos convocar, de acuerdo a lo que dicta el reglamento. Ah, bueno, solicito formalmente a señor secretario que le haga también el traslado del reglamento que para esta materia existe en esta municipalidad, que se ha trasladado a las regidurías para su análisis, para su estudio, para que puedan mejor resolver o estar más mayormente enterados de lo que dicta el reglamento en estos casos. Entonces, se le está trasladando, se le va a trasladar tanto el expediente como el reglamento correspondiente, para que, compañeras y compañeros, en eso les solicito por favor a todos la colaboración. Vamos a tomar un acuerdo de sesionar extraordinariamente el próximo jueves de manera virtual, igual, a las 6 de la tarde en sesión extraordinaria, para conocer este tema y tomar el acuerdo que corresponda en este caso. Pero antes de esta sesión extraordinaria, como tal y como se, como lo dicta la ley en estos casos, tenemos que hacer una reunión de deliberación antes. Entonces, distinguidas regidoras y regidoras, estamos solicitándoles la comparecencia y solicitándole a cada secretaría nos prepare una reunión previa, que es lo que conocemos como la reunión de deliberación, exclusivamente a los regidores, una hora antes, o sea, a las 5 de la tarde, exceptuando la persona que está inhibida de participar en este caso. O sea, los mismos que estamos en este momento instalados como regidores
el consejo que está instalado en este momento, somos los que vamos a participar en esa reunión previa, que es la reunión de deliberación. Ya en otros casos hemos pasado por esta práctica, digamos, para otros casos. Posteriormente, en la sesión extraordinaria, y ahora sí les voy a rogar, compañeras y compañeros, que tomemos el acuerdo para sesionar en forma extraordinaria para ver dos temas. Venimos acumulando mucha correspondencia, mociones de los señores regidores que posiblemente hoy no podamos sacar en esta sesión. Entonces, en la sesión extraordinaria vamos a ver el caso en mención, que se originó en el acuerdo número 2 de la sesión 38, así como para tramitar la correspondencia y los temas que queden pendientes en la sesión de hoy. Voy a hacer una consultita al señor asesor. Un momentito, por favor. Al día de hoy. Okay. Bueno, reiterando entonces, distinguidos concejales, para que tomemos el acuerdo de sesionar en forma extraordinaria el próximo jueves 15 de julio a las 6 de la tarde, igual como es costumbre, ¿verdad? En forma virtual. Y recordarles que vamos a sesionar para la sesión, la reunión, perdón, vamos a hacer previo a ello una reunión a las 5 de la tarde, el mismo jueves 15, para llegar a algunas conclusiones, poder deliberar sobre el caso y llegar a la sesión ya pues, con un puesto de acuerdo sobre el acuerdo que debe tomarse. ¿Qué más me falta por aquí? Ah, bueno, entonces serán para ese tema y tramitar y analizar lo que quede pendiente hasta el día de hoy, tanto correspondencia como si hubiera mociones o algún tema que queda de lo que hay, lo que quede pendiente a partir hasta hoy, ¿verdad? Lo que viene en la agenda que ya está en nuestras manos, en la que podría, que debería verse en la sesión de hoy, pero que creo que no vamos a poder salir adelante con todos los temas de agenda. Habiendo dicho esto, compañeras y compañeros, les solicito a los distinguidos regidores manifestar su voluntad para tomar el acuerdo correspondiente de realizar dicha sesión. Don Carlos Padilla Corella. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo Brenes. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge Vargas. Afirmativo. Doña Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Chavarría Cibaja. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado, don Humberto Campos Paniagua. Afirmativo, señor presidente. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Para darle firmeza, distinguidas regidurías, damos el espacio, no tenemos objeción, es un acuerdo definitivamente aprobado. Pero no me la da, nadie me la da. Asimismo, le rogamos a la secretaría que nos asista, por favor, en esa. En la previa, como en la. Okay. Me informa el señor secretario Mario que asigna a la compañera Tania para este.
Solicita la palabra el señor regidor suplente don Luis Eduardo Gamboa Guerrero. Adelante, don Luis. Don Álvaro, disculpe. Buenas noches a todos. Para ver si entendí bien, el jueves hay sesión de 5 a 6, son los regidores propietarios, y de 6 en adelante todos los demás, así es. Correcto, don Luis, así es puramente. Exactamente. Muy bien. Mejor que lo recalque, ¿verdad? Por aquello que alguien tenga alguna duda. Bueno, no está de más recordarles que es una sesión remunerada, ¿verdad? Para que lo tengan presente también. Concejales, vean, tenemos ingresado, ha ingresado. Ah, bueno, perdón, ya podemos llamar a... Convocamos a mi compañero. Sí, don Humberto. Ya puedo llamarlo para que... Llamamos entonces a través del señor regidor suplente que se comunique con el... Ya, señor. Ya le voy a informar, sí, señor. Gracias. Sí, está la... Bueno, ya se le informó por parte de, también del secretario. Muchas gracias, don Humberto. Esperemos que... Bueno, tenemos otra nota con carácter también de denuncia que bajo el código 879, la cual vamos a están sobre sellado, sobre cerrado, no puede verse. Vamos a proceder a abrirlo para verificar de qué se trata. Y si así correspondiera, posiblemente, trasladárselo al señor asesor. Es una... Es una nota que incluye una denuncia en donde se menciona una persona que es miembro del Consejo Municipal. Como no podemos dar a conocer el contenido, se le está trasladando al señor asesor legal, al cual se le solicita respetuosamente que nos su correspondiente análisis y que nos brinde su criterio, su dictamen, para que sea conocido el próximo martes, Dios mediante, en la sesión ordinaria. Esta se le traslada únicamente al señor asesor legal. Una vez que rinde el dictamen, entonces se le va a dar el procedimiento que el señor, que la asesoría legal nos indique en su dictamen. Llegamos al señor secretario. Tenemos... otra. El expediente de la. Estos documentos que vienen en este sobre son parte de una de las denuncias, la cual se adjunta al correspondiente expediente, de la nota 863. Igual se le entrega a Secretaría. Bueno, compañeras y compañeros.
compañeros. Únicamente, bueno, darles las gracias por este espacio. Solicitarles, ¿verdad?, que tratemos de ser lo más concisos, que intervengamos únicamente en casos necesarios, para ver si es factible que en esta misma sesión conozcamos algunas mociones que hay de distinguidos regidores que hemos tenido espera, porque no hemos podido tramitar, así como ver si avanzamos lo mayor posible en el tema de correspondencia. Quería, en vista de que ya en esta mañana se había elaborado la agenda, le solicité al señor secretario que incluyera las notas que habían quedado pendientes en la sesión de ayer. Creo prudente y necesario que tomemos un acuerdo para que esa correspondencia sea incluida en la sesión de hoy. ¿Verdad? Bien, compañeras y compañeros, para que sean incluidas las notas de la... notas que quedaron pendientes. Para no hacerlo tan largo. Bueno, compañeros, son las notas y documentos que quedaron pendientes de tramitar en la sesión de ayer, para que tomemos el acuerdo correspondiente, compañeros, para incluirlo en la sesión de hoy. Don Carlos Padilla. Nada más para aclararles, es por un tema de que son notas que vienen arrastrándose, ¿verdad? Y algunas ya están, disculpen la expresión, pero ya están un poquito añejas y no podemos dejarlas ahí haciendo cola. Don Carlos Padilla Corella. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Afirmativo. Eugenia Mora Segura. Afirmativo. El servidor, afirmativo. Don Jonathan Chavarría Cibaja. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Doña Jacqueline, no la escuchamos. ¿Estás escuchando, doña Jacqueline? Doña Jacqueline, para conocer su... Que no se escucha, estimada compañera, no se le escucha. Afirmativo. Gracias. Ahora sí le escuchamos. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Don Luis, se le cortó y no escuchamos, se dijo. Afirmativo, presidente. Gracias. Doña Lady Jiménez. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Bien, compañeras y compañeros, para darle firmeza también, no tenemos objeción, por lo tanto es un acuerdo definitivamente aprobado. Esta cosa. Entramos, compañeras y compañeros, al cuarto punto de la agenda, el cual es el espacio de la alcaldía municipal, para lo cual brindamos una muy cordial bienvenida al señor alcalde don Gilbert Jiménez y le damos la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, y muy buenas noches, señor secretario, compañeros regidores, regidoras, síndicos, síndicas, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan y nos siguen en las redes sociales. Esperando que estén muy bien de salud y pidiendo a Dios por todos y para que día con día pues estemos mucho mejor y protegernos cada día más, ¿verdad? Esperando que esta situación de pandemia logre acabar algún día. Y también aprovechando que, bueno, ya el jueves y viernes fue, hoy se empezó con a nivel institucional con la vacunación o la influenza. Si hay algún compañero o compañera que desee vacunarse, les solicito por favor que el jueves o viernes lo indique para poderlos incluir y también llevar a cabo la vacunación de la influenza respectiva. Gracias, señor presidente. Vean, compañeros, hay una
nota que se les hace llegar a ustedes con oficio MDAM 1340-2001. Esto, no sé si lo tienen por ahí, fue un acuerdo del Consejo con respecto al convenio marco que se llevó a cabo con el INDER. Hubo tal vez alguna, no sé si alguna enredo, un repapeleo, en fin, y por una acción involuntaria. El acuerdo o el documento que se les remitió al INDER no correspondía al último formato machote, porque son borradores que ya tienen definidos porque que hayan sido aprobados por la Junta del INDER. El INDER nos manda el oficio donde el oficio que mandan ellos es el INDER GDRDCOTPOU 274-2021, en donde nos hace ver cuál era el borrador que aprobó la Junta Directiva del INDER en el artículo 11 de la sesión ordinaria número 20 del 7 de junio de 2021. Y que el que remitió un otro para la firma no correspondía al mismo. Y por tanto solicitan que hagamos la corrección, dejando, pues, derogando, digamos, el acuerdo que se tomó en esa oportunidad por parte de este Consejo Municipal, y solicitando que se apruebe la propuesta de borrador o la propuesta de convenio que se nos adjunta como convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto de Desarrollo Agrario INDER y la Municipalidad de Amparados. Básicamente, por cuanto el mismo contemplaba los artículos correspondientes y había una numeración que no correspondía. Asimismo, el mismo había sido aprobado ya por la Junta del INDER como documento formal machote que se ha enviado a todas las municipalidades y que se había publicado en su oportunidad para efectos de trámites correspondientes. Y dado que ya estamos muy cerca también de presentarles a este honorable consejo un convenio específico, digamos, de hecho es urgente, para ver si en este mismo periodo, este año, se nos puede aprobar los recursos para intervenir la vía de la Violeta. Estamos en este momento con un convenio también para presentar ahora en próximos días, Dios primero, pero primero necesitamos firmar este convenio marco, que como les indiqué es básicamente esta corrección y sería el acuerdo que aprobó la Junta Directiva del INDER en el artículo 11 de la sesión número 20 del 7 de junio. Entonces, señor presidente, yo le pediría que ahora entonces que se proceda para que se corrija este convenio marco y el mismo sea el que se apruebe y no el que en su oportunidad se aprobó. Básicamente, señor presidente. Se la pidieron. Bien, compañeras y compañeros, vamos a proceder de la siguiente manera. Primeramente vamos a proceder con la votación para anular el acuerdo tomado en la sesión número, el acuerdo número 2, perdón. Acuerdo número 2, tomada la sesión número 64 del 2019. Y pues, seguidamente tomaremos el acuerdo de aprobar el convenio que nos está presentando el señor alcalde. Para proceder con el acuerdo de anular el acuerdo número 2 de la sesión 64 del 2019, llamamos a los señores regidores. Don Carlos Padilla. Afirmativo. Señor Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Afirmativo. Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Chavarría Cibaja. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez.
Afirmativo. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Bien, compañeras y compañeros, para darle firmeza, damos el espacio. No habiendo objeciones, es un acuerdo declarado en firme. De igual manera, entonces procedemos con la votación para aprobar el convenio que nos ha presentado el señor alcalde. Don Carlos Alberto Padilla. Afirmativo, ¿no? Doña Antonieta Naranjo Brenes. Afirmativo. Jorge Arturo Monge Vargas. Afirmativo. Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Álvaro Antonio Fallas. Afirmativo. Don Jonathan Chavarría Cibaja. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Para darle firmeza, compañeras y compañeros, damos el espacio. Revisamos que no hay objeción. Por lo tanto, es un acuerdo definitivamente aprobado. Gracias, regidurías. Damos nuevamente la palabra al señor alcalde para que continúe con los... Gracias, señor presidente. Bueno, como ustedes recordarán, en el distrito de Fraile tenemos una sucursal, la cual pues, nos facilita la Asociación de Desarrollo Integral de Fraile. El año pasado se hicieron algunas mejoras también efectuadas o realizadas por medio de la Asociación de Desarrollo y está por vencer el convenio que teníamos con ellos. Entonces le pedí a la señora secretaria que por favor nos ponga ahí la propuesta de convenio de cooperación, que es prácticamente... ratificar, renovar el convenio que teníamos con la Asociación de Frailes, pero como ya estamos en una segunda planta, ¿verdad? Y ellos también, ¿okay? En su oportunidad desde el año 2016 veníamos con un convenio. Entonces, en punto uno dice, bueno, que mediante acuerdo número 5, sesión 11-2016, celebrada por el Consejo Municipal de San Parados el día 21 de junio, se autorizó la firma del convenio de cooperación entre la Municipalidad de San Parados y la Asociación de Desarrollo Integral de Frailes, que en dicho acuerdo de la Asociación de Desarrollo Integral de Frailes Amparados le cedía un espacio salón comunal a la municipalidad para que acondicionara una oficina en donde los vecinos de la comunidad pudieran asistir a trámites municipales, así como respectivo pago por concepto de bienes y servicios, que gracias a dicho convenio desde 2011 la Municipalidad de San Parados ofrece servicios de dicha oficina de frailes, que la Asociación de Desarrollo Integral de Frailes Amparados construyó un nuevo edificio en el cual ubica 200 metros sobre este templo católico de frailes y edificio esquinero, dos plantas, y le cedió a la Municipalidad de San Parados una oficina ubicada en la segunda planta de este inmueble de edificio para un mayor resguardo de dicha oficina, que al tener el nuevo edificio una dirección diferente y a la que la ubicación de la oficina estaría en otro lugar, se requiere modificar el convenio para que conste una nueva dirección y ubicación de la oficina municipal, que en la actualidad la persona que ocupa la presidencia de la Asociación de Desarrollo Integral de Frailes no es la misma que es su oportunidad. Firmó el convenio de mención y que actualmente ocupa la presidencia, ha ofrecido a la municipalidad la ampliación del plazo de vigencia del contrato a 20 años a partir del momento en que el Consejo Municipal modifique el convenio, que por razones antes mencionadas, no solo se debería cambiar la dirección de dicha oficina, sino también se debe cambiar otras cláusulas, así como algunas que ya no tienen razón de ser, ya que en su oportunidad dicho convenio se estableció fundamentalmente para la entrada en funcionamiento de la oficina municipal en atención al público, por lo que se hace necesario la elaboración de un nuevo convenio que se ajuste a las condiciones actuales. Por tanto, Consejo Municipal de San Parados autoriza, señor alcalde Gilberto Jiménez Siles, para que suscriba el siguiente convenio de cooperación entre la Municipalidad de San Parados y la Asociación de Salud Integral de Frailes de San Parados, cuyo texto es el siguiente. Bueno, ese convenio ahí, encabezado, las cualidades propias de este servidor y de la presidencia de la Asociación de Desarrollo. El segundo, que la asociación cede a la municipalidad una oficina ubicada en el segundo piso del mueble edificio que construye, en la cual se ubica a 200 metros oeste el templo católico de Frailes, edificio esquinero de dos plantas, que con dicha cesión se busca que la municipalidad continúe brindando los servicios de conformidad a la comunidad de Frailes en unas instalaciones más cómodas y seguras.
que la asociación y la municipalidad de mutuo acuerdo deciden celebrar este convenio de cooperación en el cual el primero cede a la segunda el espacio antes mencionado por un periodo de 20 años sin costo alguno. Que el objeto de esta sesión es para continuar el funcionamiento de la oficina municipal que actualmente brinda a los vecinos a los distritos del sur, las facilidades para que puedan realizar los pagos de bienes y servicios, así como demás trámites municipales, que el uso del espacio cedido es accidente a la planta de funcionamiento de dicha o de la oficina municipal, por lo que cualquier otro uso se le pretenda dar de parte municipal se deberá de contar con la manera escrita mediante la relación, donde se evidencie el visto bueno de esta y el tipo de o tipos de actividades que se estarían autorizando. Que la asociación se compromete a mantener perfectas condiciones físicas las instalaciones, brindando servicio de limpieza al área para uso de oficinas municipales antes descritas, así como correr con el pago de los servicios de internet necesarios, además de su operación. Que la municipalidad se compromete al pago de los recibos por concepto de electricidad, agua y teléfono fijo en los números telefónicos 2544-0532 y 2544-0843. Además, el personal requerido para el funcionamiento de la oficina municipal, así como total la del mobiliario, equipo y papelería necesaria para el bien funcionamiento, garantizando un servicio de calidad para los vecinos del distrito del sur. Que este convenio se fue aprobado, sería la fecha del día de hoy, todo lo demás, ¿verdad? Básicamente, como ustedes pueden ver, es solo bondades, beneficios y facilidades. Y también quiero agradecer a la Asociación de Arroyo y los miembros de esta asociación por esta oportunidad que siempre han brindado a la municipalidad y estas grandes facilidades. Y yo creo que pues, nos sentimos sumamente orgullosos de ver que una asociación de desarrollo tiene esas facilidades y estos beneficios. Y un lujo, realmente, una asociación de desarrollo con estas grandes cualidades y ventajas que da. Y también consolidando una edificación para poder brindar siempre el servicio de forma permanente a los distritos del sur. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor alcalde. Ya le vamos a dar la palabra al señor regidor don Luis Carlos Núñez. Solamente quisiera recalcar la importancia de la existencia de las asociaciones de desarrollo y precisamente ver qué importante es la interrelación que debe haber entre un gobierno local y las organizaciones como las asociaciones de desarrollo comunal. Gracias a esta forma participativa en que ha venido trabajando la municipalidad con la Asociación de Desarrollo de Frailes, pues nuestros tres distritos rurales, y por qué no decirlo también, si alguna persona de acá, del área urbana, va de paso, de viaje por nuestras bellas comunidades, pues puede también tener acceso a los servicios que brinda la municipalidad, al pago de servicios, etcétera. De manera que, pues creo que esto es una acción muy, muy loable, digna de que sea seguida por los demás gobiernos locales que tengan esa oportunidad y esa característica especial que tiene nuestro cantón, ¿verdad? De ser conformado, integrado por una área rural lejana, con una excelente organización comunal y pues también la parte urbana. Tiene la palabra el señor regidor don Luis Carlos Núñez Herrera. Gracias, presidente. Nada más una consulta, señor alcalde. ¿Hay alguna variación sustancial entre el convenio anterior a este en temas de costo económico y a cuánto asciende el equipamiento de mobiliario? Nada más hacer mis dos preguntas. Gracias, presidente. Sí, no, básicamente ya el mobiliario y todo lo tenemos, ¿verdad? O sea, el que queramos adicionar, por ejemplo, si metemos un funcionario adicional, un ingeniero, entonces correspondía a la municipalidad poner ese mobiliario, pero ahorita no tenemos ningún costo adicional en mobiliario, ni equipamiento, ni en ningún tipo de cosas adicionales. Pues básicamente se mantienen las cláusulas en cuanto a los compromisos de ambas partes, no hay costos de alquiler, no hay costos de otros, sino gasto de electricidad, gasto de teléfonos, y básicamente son los servicios que nosotros cubrimos, ¿verdad? Y el agua, naturalmente. Bueno, muchas gracias, don Luis y don Hilber. Bien, compañeras y compañeros, para proceder con la votación, para autorizar al señor alcalde a la firma de este convenio. Don Carlos Padilla Corella. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo Brenes. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge Vargas. Afirmativo.
Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Mauricio Chavarría Cibaja. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Gracias, regiduría. Para darle firmeza, compañeras y compañeros, no tenemos objeción, por lo tanto, es un acuerdo definitivamente aprobado. Muchas gracias. Continúe, señor alcalde. Gracias, señor presidente. Bueno, ustedes recordarán que en febrero de 2021 se llevó a cabo un acuerdo para ampliar, sería el oficio MDAM 1361-2021, tal vez para Tania que lo pueda poner ahí. En ese acuerdo se hizo una ampliación de prórroga para que el Centro Agrícola Cantonal San Parados continuara utilizando dichas terrazas para básicamente el alquiler, ¿verdad? Que lo utilizan ellos en la Feria del Agricultor. Eso conforme un acuerdo que en su oportunidad se había tomado en la sesión 77-2015, será por el Consejo Municipal. Nosotros hemos tenido varias reuniones con ellos. Nos indican que el tema de parquímetros es un tema que ellos quieren dejar porque realmente no le genera fondos y que más bien para ellos es una pérdida. Hemos empezado a buscar algunos mecanismos, inclusive nos reunimos con la gente de la Cruz Roja y algunos otros, y dentro de todas estas posibilidades y alternativas que existen de manejo, consideramos que un sistema inteligente de parquímetros sería muy adecuado para la Villa Olímpica. De esa manera hemos tenido ya varias reuniones junto con la administración de la Villa Olímpica para analizar tanto las tecnologías actuales como algunas propuestas, y esperamos pues en los próximos meses, dos meses tal vez, tener ya un proceso de contratación o concurso, de tal manera que conforme algunas alternativas y un presupuesto extraordinario que vamos a realizar, podamos financiar parte de ese costo y que se recuperaría prácticamente en un corto plazo, sin llevar a cabo cobros exagerados, sino inclusive a nivel de los que tienen ahorita los moles, que cobran 600 colones, por ejemplo, por, durante toda la estadía, o eventos especiales que podríamos cobrar 1000 colones, y así sucesivamente. De tal manera que con este estudio de factibilidad, pues podamos tener realmente una operatividad y también una seguridad en el campo ferial. Y hemos solicitado en forma conjunta, y vamos a ver, un acuerdo mutuo, que ellos utilicen o tengan el campo ferial, lo que son las terrazas, hasta el 31 de diciembre, siempre y cuando pues, el Consejo lo tenga bien. Y por eso queremos pedirles a ustedes esa prórroga para que se amplíe el plazo y de tal manera que nos dé tiempo suficiente para iniciar la acción pertinente, implementar un nuevo sistema y pues con esto poder tener la sostenibilidad también de servicio y con ello la seguridad e integridad en la Villa Olímpica. Entonces le pedía, señor presidente, si es posible que me sometiera a consideración la prórroga de dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2021. Gracias, don Gilbert. Solicita la palabra la señora regidora doña Gabriela González. Tiene la palabra, doña Gabriela. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a usted, al señor alcalde, a los compañeros regidores y regidores, a las compañeras síndicas y síndicos, a los personeros de la secretaría, al asesor legal y obviamente a los vecinos del cantón que nos ven por las redes sociales. Bueno, con respecto a este tema, creo que había quedado pendiente un informe que se solicitó desde este consejo municipal con el tema de cómo están los convenios con ellos, o sea, estaba pendiente la revisión de los convenios, el tema de los permisos de salud, el tema de cómo estaban trabajando ellos el tema del COVID. Creo que lo hablamos en unas sesiones anteriores con alguna información que don Luis Eduardo Gamboa nos indicó que estaba sucediendo en los alrededores de la Villa Olímpica en el tema de la Feria de Agricultor, y hasta la fecha este Consejo Municipal no ha llegado a ninguno de los informes que se solicitaron en esa sesión. El tema de parquímetros, bueno, creo que ya se ha pasado por ahí en este Consejo Municipal y la respuesta que hubo con Parso fue mala, porque al fin y al cabo lo quitaron, no,
no se continuó el sistema, y yo creo que parquímetros no es la respuesta para mejorar el tema de los parqueos. Yo creo que la administración debería buscar otras opciones que se puedan hacer, como contratar alguna empresa o que los mismos funcionarios se hagan cargo, los de boletería, por si las piscinas, no sé si están funcionando ahora con cobro o no, entonces no sé quién se está encargando ahorita de hacer cobros en el ingreso. Además, me parece que hay que revisar estos permisos porque a veces parquean a la gente afuera, no solo en la zona donde está limitada para que se parquee la gente con espacios designados por el municipio o no sé quién las habrá pintado. Entonces yo creo que hay que definir con ellos muchas cosas en este tema, porque a la hora los sábados es tierra de nadie, o sea, no se sabe quién es el que manda ahí, no se sabe con quién se tiene que referir si hay un choque dentro de las instalaciones, no se sabe a quién se le pone una denuncia si pasa algo. Entonces yo creo que son cosas que se tienen que definir antes de firmar un convenio. Gracias, señor presidente. Mucho gusto, señora regidora. Don Luis. Señor presidente. Sí, don Gilbert. Gracias. Bueno, vamos a ver, doña Gabriela, yo creo que, bueno, de acuerdo, no tengo ninguno que esté pendiente en ese campo, ni mucho menos. Creo que ha habido algunas observaciones de algunos compañeros donde se han dado las explicaciones, y recordemos que el convenio que tenemos con el Centro Agrícola, ellos tienen, vamos a ver, desde el viernes a horas de la tarde-noche, el uso de la zona ferial, y ahí estaba este convenio, este acuerdo, no convenio, un acuerdo, para que utilizase las terrazas, en donde ellos por eso prácticamente nos dan como un 30%, ¿verdad?, de los ingresos, digamos, que reciben por ello, pero lo que indica es que esto le está dando pérdidas. Quiero decirle que sí hemos tomado medidas, o sea, si hay algo que estamos contentos, fue la medida de quitar las personas que hacían cobro, y eso ha sido, quiero decirle que una motivación muy grande, porque la determinación de la información que nos han dado tanto las personas que van a la feria como el Centro Agrícola y la satisfacción de los usuarios, por cuanto antes era sumamente incómodo para ellos, inclusive parqueaban los vehículos fuera, en la calle larga, ancha también, atrás que está en campo ferial, y generaba una serie de conflictos. Todo eso, gracias a Dios, se logró eliminar. Y efectivamente, usted lo señala bien, nosotros estamos buscando un mecanismo que brinde realmente las condiciones, que puede ser en sesión perfectamente, o puede ser por administración nuestra, o podría ser mixto. Eso es el trabajo que estamos desarrollando, y por eso queremos pedirle al Consejo Municipal pues una ampliación para que el Centro Agrícola continúe con la operatividad al 31 de diciembre, y después de ahí, en enero, pues nosotros operaríamos con el respectivo parqueo interno, dado que son las indicaciones de la municipalidad, y generaría algunos fondos importantes sin esto llevar una tarifa exorbitante, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, las personas que hagan las piscinas, ellos también están pagando, no hay ninguna persona que esté en las piscinas que no esté pagando su curso, o su aplicación, o su ejercicio, etcétera, excepto los de Juegos Nacionales, ¿verdad? Pero lo importante en esto es que estaríamos presentando realmente una propuesta de solución integral, moderna y económica, que llene de satisfacción tanto a la institución como a los usuarios. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Hitler, por la explicación. Don Luis Carlos Núñez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio a mí me dolió mucho la salida de algunas de estas personas que cuidaban los campos en razón de que dependían económicamente de esto. Bueno, pero apartándome del tema directamente, yo dudo mucho que esto le genere pérdidas económicas. No tengo ningún estudio económico en esto, en este sentido, pero siempre he creído que las comunidades que tienen un impacto de alguna manera, tránsito, o que tengan algún impacto de alguna medida sobre su comunidad, o que tengan una instalación municipal en el sitio, deben verse beneficiadas de alguna manera. Me parecería justo que tal vez se pudiera integrar, no sé, la misma doña Simei podría hablar del tema. Hay comedores en dos cercas que a veces tienen dificultades para conseguir dinero para poder
cumplir con las necesidades de la gente que alimentan. Me parece que, don Gilbert, que podrían replantear esto de tal manera que no solamente haya un beneficio para la municipalidad de manera directa o para la misma organización, que es una organización que tiene mucho dinero, sino también algún beneficio para los vecinos de la comunidad de Dos Cercas. Me encantaría tal vez, si doña Simay tiene el espacio, conoce de algún sitio de Dos Cercas con esta necesidad, por ejemplo, yo conozco este comedor, pero puede haber algún otro grupo que podría participar del cuidado de los vehículos, podría ser partícipe de eso, integramos a la comunidad de Dos Cercas y se puede dar algún beneficio relacionado a esto para la gente de Dos Cercas, porque realmente la Villa Olímpica no ha representado un beneficio directo para ellos, en razón de materia deportiva, en materia de muchas cosas, la gente puede caminar, ¿cierto? Pero no hay un beneficio económico para los vecinos de esa comunidad. Y luego en el sentido de que lo he visto, y he visto que ellos siempre han cuando estaba en el comité me decía, ¿por qué es que no tenemos espacio en los gimnasios? ¿Por qué es que no tenemos X y Y cosas? Tal vez doña Simei, y le pido por favor, si me puede asistir en esto, pueda referirse al espíritu de lo que siente la gente de Dos Cercas. Puede que yo esté equivocado, pero a mí me lo han dicho. Me lo han dicho algunos vecinos que les gustaría ver algún tipo de beneficio por tener la Villa Olímpica en ese lugar. Muchas gracias por el tiempo. Con gusto, don Luis. Don Jorge Valverde, ¿tiene la palabra? Gracias, señor presidente. Un saludo al señor alcalde, a los compañeros todos del Consejo Municipal. Yo iba en la misma línea. Hemos visto las necesidades que tienen las agrupaciones desamparadeñas y en eso incluyo a la Cruz Roja, también las asociaciones de desarrollo y algunas agrupaciones de la comunidad. Me parecería que cuando don Gilbert plantee el estudio este de factibilidad, se pueda incluir a estas agrupaciones para ver cuáles se pueden beneficiar en darle ese espacio para cuido, porque hey, considero que es una entradita que puede solventarle a alguna agrupación alguna necesidad de las mismas. Entonces voy en ese sentido que se pueda incluir a estas agrupaciones. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, señor regidor. Don Luis Eduardo Gamboa Guerrero, tiene la palabra. Sí, buenas noches, compañeros, nuevamente. Yo me he estado reuniendo con el señor José de León de la Cruz Roja. Hemos estado hablando del edificio que van a inaugurar, hemos estado hablando de los problemas económicos que tienen, y él me contó a mí que él está muy interesado en el parqueo de la Cruz Roja. No quiero contraponerme a la opinión de don Gilbert, sí me extraña porque yo recientemente hablé con ellos de eso y el tema era que a ellos les interesaba. No tienen subsidio económico y están pidiendo cocina y están pidiendo, bueno, todo lo que ustedes conocen, que es una situación muy complicada. Y también cuando yo hablo con doña Irene y con la gente del centro agrícola, nunca me han hablado nada del parqueo, más bien han dicho que gracias a don Gilbert se amplió el parqueo con unas terrazas que hicieron más abajo para sacar los camiones, y que gracias a la gestión de don Gilbert y a lo que hemos hablado en la Comisión de Ambiente, pues él logró quitar los piratas que estaban por ahí, y o sea, se han hecho muchas cosas buenas hasta la fecha, pero yo quisiera, don Gilbert, que lo analizáramos tal vez, si es posible, que tal vez a la Cruz Roja le demos la oportunidad, porque Desamparados ocupa la Cruz Roja, tienen tres unidades de alto nivel sin chofer, no tienen cómo sacarlas al servicio. Entonces, tal vez intentar ver, darle un quiebre a ese grupo de nuestra comunidad para que la Cruz Roja comience a operar efectivamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Denis, y a todos los regidores. Pienso que las observaciones que han hecho los distinguidos regidores que han intervenido en este tema son importantes para tomar en cuenta en un futuro. En esta oportunidad lo que estamos tratando es la posibilidad de otorgarle una prórroga por unos meses únicamente, y como lo indicaba el señor alcalde también, se está en la planificación de algo mucho mayor. Entonces creo que en su momento deberán ser tomadas en cuenta sus observaciones. De momento aboquémonos, compañeros, al tema en concreto, que es la otorgación de la prórroga en los términos que ha mencionado el señor alcalde. Para la votación correspondiente, llamo a los distinguidos señores regidores. Don Carlos Padilla. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Jorge Arturo Monge. Afirmativo. Doña Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Chavarría Cibaja. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera.
Don Luis Carlos Núñez. Afirmativo. Gracias. Afirmativo. Señor presidente, estoy teniendo problemas con el internet por aquello. Ok, ok. Ya la escuchamos, está bien. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Solo quería preguntar si es el 31 de diciembre de 2021. Es que... Correcto. Perfecto. Sí, afirmativo. Gracias, don José, y gracias a los señores regidores. Para darle firmeza, compañeras y compañeros, no tenemos objeción, por lo tanto es un acuerdo definitivamente aprobado. ¿Puede continuar, don Hitler? Sí, gracias, señor presidente. No, muy atinentes las observaciones y comentarios. Créanme que todos esos los vamos a considerar y yo principalmente le he pedido también a la Cruz Roja y vamos a considerarlo. No obstante, eso requiere de algunas cosas como son el seguro y exigen, pero bueno, de todas maneras estaríamos buscando alternativas también. Y ahora que hablan ustedes de la Cruz Roja, como un paréntesis, quiero decirles que a nivel de los compañeros de Acción de Liberación, compañero Mario, Mario Alvarado, doña Lady, este servidor, logramos recaudar fondos propios para ayudar con la cocina. Inclusive se les entregó al señor presidente, don Antonio, bueno, no sé si lo han entregado, pero se le iba a entregar, para que hiciera la compra de la cocina, dado que don Antonio nos ha dado también la propuesta y la iniciativa y tomamos el acuerdo entre nosotros mismos de poder aportar. Dicen que lo que la mano izquierda no lo debe saber la mano derecha, pero yo sí quiero pues agradecerle a los compañeros y compañeras esa solidaridad para con la Cruz Roja y naturalmente ahora que ha hablado don Luis de que anda buscando la compra de la cocina, puede decirle don Luis a los miembros, porque tal vez no se les ha informado, que ya nosotros estamos procediendo con la compra de esa cocina. Delegada en el señor don Antonio, que nos va a hacer la gestión de la compra directamente para facilitarnos todo eso. Compañeros, teníamos también... Herbert, un momentito. No, agradecerles a los compañeros de la fracción, de las fracciones ya nombradas por don Hilbert, el apoyo que le han brindado a la... Entonces, ¿qué se le nota a Junior de esto? Que hizo los voluntarios de la Cruz Roja. En efecto, ya don Corella me hizo entrega de una parte considerable de la colecta que hicimos. Nos faltan unas personas todavía. Esperamos de que de aquí al jueves, Dios mediante, ya se hayan hecho efectivas el depósito de esas tres o cuatro cuotas que faltan. Y con la buena noticia de que una persona llegada va a viajar este fin de semana a Golfito, entonces tratamos de comprarla ya para que nos salga más barato y ojalá alcance para comprarles ahí, aunque sea un sartén o un coffee maker o algún otro utensilio que también les está haciendo muchísima falta. Gracias, compañeros. Sí, don Hilbert, perdone y adelante. Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Compañeros, tenemos aquí una moción también para la presentación de las instalaciones, principalmente de lo que es el estadio de contacto y el gimnasio de contacto y el gimnasio Tuto Jiménez. Entonces, tal vez le pediría a la compañera que presente el cuadrito del oficio MD-019-2021, en donde lo que corresponde es al uso de las instalaciones de gimnasio y contacto. Mientras tanto, empiezo a la lectura. El gimnasio y contacto los lunes para gimnasia rítmica y para karate, de 4 a 7 p.m., donde cada una de las disciplinas utilizaría media cancha. Los martes, iríamos con balonmano, y también, básicamente balonmano de 4 a 10 p.m. Ahí está el proyecto. El miércoles, balonmano de 4 a 10 p.m. Los jueves, gimnasia rítmica, karate, patinaje. Dice de 4 a 7, media cancha cada una. Y el patinaje de 7 a 10 p.m. El viernes, zumbatón de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y patinaje de 4 a 6 p.m. Ese zumbatón es también para el aprovechamiento a las personas adultas mayores y que también aprovechen ese espacio para poder llevar a cabo esa disciplina o ese deporte y también para la atracción de ellos. Los sábados también el patinaje de 8 de la mañana a 10 de la mañana y el domingo zumbatón y balonmano. El primero de 7 a 9 de la mañana y el otro de 9 hasta las 11. Eso es lo que hacen en ese contacto. Y el Tuto Jiménez, los miércoles para full sala femenino de 4 a 7 p.m.
y Liga Premier Futsala de 7 a 10 p.m. Asimismo, estaríamos programando algunos festivales o convenios o algunas otras cosas que en su oportunidad pues, estarían llegando. Y básicamente es lo que ahorita se tiene, mismo que fue acordado en conjunto con toda la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, para, señores, lo tienen a bien, pues aprobarlo, sería básicamente. Bien, compañeras y compañeros, para... Ah, bueno, tenemos solicitudes del uso de la palabra. Doña Gabriela, adelante, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, tengo una consulta para el señor alcalde. Tengo entendido que, bueno, de hecho hay una nota en el orden del día de hoy, la nota número 1 del grupo desamparadeño Borussia, donde está solicitando espacios en el gimnasio Contacto, puesto que el Tuto tiene grandes goteras y en las noches para la hora de los partidos, si hay una gotera, si el piso está mojado, pues ellos pierden los puntos de los partidos que, en los que tienen que presentarse. Entonces ellos hicieron una solicitud de varias fechas, las cuales la anterior fueron aprobadas por la administración de la Villa Olímpica, pero parece que recibieron una orden de no prestar más el gimnasio de Contacto para los compañeros de Borussia. Entonces, la consulta mía es si se puede ingresar en este horario, pues de ese mismo horario de los fines de semana, creo que son los sábados y domingos que ellos tienen partidos o los domingos nada más, en los horarios de partidos si se le puede provisionalmente dar la autorización mientras que se busca una solución al problema de las goteras en el Tuto, porque parece ser que ellos ofrecieron el 40% del costo de la reparación, pero que el municipio o la administración dijo que no tenían recursos para hacer el pago del otro 60%. Entonces, la idea pues obviamente es que todos puedan participar y si ellos se les van a perder o les van a anular sus partidos porque el Tuto no está en las condiciones aptas para jugar, lo lógico es que si tenemos el gimnasio Contacto y es accesible para ellos y tienen las condiciones, pues que se trasladen al gimnasio Contacto sin ningún problema. Así me gustaría saber por qué se dio la orden contraria y si se les va a poder seguir apoyando a ellos con este espacio para los días de partido. Yo creo que ellos en la nota hasta pusieron los horarios y demás. Muchas gracias, presidente. Un gusto, señora regidora. Bueno, gracias, señor presidente. No, bueno, primero no sé de quién hablaba de contraorden, ni mucho menos. Sí es importante, señora Gabriela, que siempre tenga, cuando se presente un tipo de aseveración o cosas así por el estilo, que indique quién dio la contraorden. Y yo hasta ahora tengo conocimiento. Lo otro me parece que es una barbaridad que la administración de la Villa Olímpica indique que no tiene recursos para llevar a cabo una reparación. Y yo he dicho también, si uno no tiene los salarios o pagar la planilla, no está haciendo nada con una empresa. Y realmente me extrañó ese tipo de cosas y actitud, lo cual siempre las he rechazado y reprochado. Pero con mucho gusto vamos a revisar. Vi el oficio hoy, hasta hoy mismo lo vi. Igual, no veo que está, digamos, si no hay contraposición de horario, y el consejo lo tiene bien, entonces que también se indique aquí que en razón a la situación que está presentándole, lo cual me extraña porque también para ese estadio, para ese gimnasio, perdón, se ha hecho una reparación mayor. Yo por lo menos no tenía conocimiento ahorita de que teníamos ese tipo de cosas. Y no sé si ya la garantía pasó o demás, pero bueno, también hoy mismo hice un oficio en ese sentido para pedirle al administrador que revisara eso y le mandé una nota a la área presupuestaria para que corramos si no tenemos recursos a hacer la modificación. 1 millón no está pegado al cielo, ni mucho menos, y todavía si tenemos cooperación, con más razón. O sea, si algo he tenido yo, que cuando hay cooperación, son número uno. O sea, yo en eso siempre he puesto la mayor voluntad y la mayor disposición, y más bien hago una disculpa pública por la situación que se llevase a cabo en ese momento, con la vergüenza ajena, pero vamos a tomar cartas en el asunto. Y si lo tiene bien, señor presidente, es que se tome también el acuerdo de que si no hay contraposición de horario y el gimnasio Contacto está totalmente libre, que se le dé prioridad al Borussia para que lleve a cabo esos partidos. Asimismo, que en caso de existir algún tipo de entrenamiento y requiere de una presentación o un juego de estos oficiales,
se le dé prioridad al Borussia y en su condición se pueda trasladar al gimnasio Tuto Jiménez la disciplina correspondiente, de tal manera que no tenga ningún obstáculo el Borussia, que todos sabemos que es un equipo, una disciplina que ha generado grandes satisfacciones, no solamente para el cantón, sino para el país y más allá, hacia las jóvenes que también hoy tienen la oportunidad de poder desarrollar dicha disciplina. Entonces parece, señor presidente, que aquí siempre hemos tenido esa apertura y solicitaría que se hagan esos cambiocitos a nivel de este permiso de uso para que también se incorpore al Borussia, al gimnasio contacto, y se le dé prioridad en razón a las disciplinas, perdón, a sus partidos oficiales que tienen que desarrollar, si por la situación indicada por doña Graviela y por el mismo Borussia, existe un inconveniente con algún tipo de goteras o daño en el Tuto Jiménez. Gracias, señor presidente. Mucho gusto, don Gilbert. Tiene la palabra el regidor Luis Carlos Núñez Herrera. Señor presidente, estoy teniendo problemas de internet. No sé si me permite apagar la cámara porque se me está parando y encendiendo y es muy complicado. Sí, señor. Inclusive se figura el rostro, se distorsiona mucho. Puede apagarla, Luis. Y gracias. Gracias, señor presidente. No, básicamente era lo que decía la compañera Gabriela. Para el entendido, entonces, el alcalde estaría de acuerdo en el tema de que en caso que sea un partido oficial, tenga Borussia prioridad sobre las demás agrupaciones en razón de que está en la Liga Premier. Si así lo entendí, le agradezco al alcalde la disposición y me parece que ponerse a trabajar de una vez en el tema de la reparación de ese gimnasio tan importante. Lo de las goteras no es algo que sea nuevo, es algo que ha padecido ese gimnasio por muchísimos años por la forma en que fue construido. Entonces, constantemente a veces se tuestan las láminas y es algo que no creo que sea mala fe, o es propiamente el propio diseño del edificio. Pero entonces, si es así, y si le entendí bien al alcalde que tendría prioridad el Borussia en los partidos oficiales, yo no tendría ninguna oposición y le agradezco la disposición de agradar de apoyar a la institución. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra doña Gabriela. Gracias, señor presidente. Solo para indicarle al señor alcalde que no son aseveraciones mías, sino fue una conversación que yo tuve con el doctor Esteban, donde él me hizo las inquietudes. Él mandó la nota, pero como ha habido retraso con el orden del día, por eso no se ha podido leer en el Consejo Municipal. Él lo que estaba solicitando, creo que la nota, a pesar de que puso como que se le diera la opción de que la cancha de sea como la alterna que utilicen ellos en caso de que no se pudiera usar el Tuto. Y por ejemplo, que este viernes 23 sí necesitarían jugar contra Puriscal a las 7 p.m. en la cancha del gimnasio de contacto. Pero sí, ahí viene una nota que supongo en algún momento la vamos a leer, pero es que el orden del día está súper atrasado. Entonces, lo que yo no quería es que pasara hoy y que no se le diera la autorización a ellos para que puedan hacer el partido ahí, en caso de que no puedan, o darles ya la opción de que lo hagan por este viernes en el de contacto, y en el caso en adelante que sea como la opción B que tengan ellos para poder inscribirlo ante, me imagino, que las autoridades de donde están inscritos ellos. Muchísimas gracias, señor presidente y señor alcalde, por apoyar, obviamente, como siempre, esta agrupación y las demás agrupaciones deportivas. Señor presidente. Adelante, Gilbert. Sí, no, básicamente, como indiqué, doña Gabriela hablaba de una contraorden, lo cual pues nunca se había dado ninguna contraorden, y menos en ese sentido. Agradezco su aclaración. Y sí, lastimosamente a mí no me había llegado ningún comunicado, ningún oficio, sino hasta el día de hoy que me doy cuenta. Pero igual, nunca sale con dicha buena y por dicha se vio oportunamente para poder facilitar también dentro de este mismo acuerdo esas facilidades. Así es que no tengo ningún inconveniente y más bien, como lo indiqué anteriormente, toda la disposición y facilidades para poder apoyar a esta disciplina y, por supuesto, al Borussia. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, don Gilbert. Bueno, compañeras y compañeros, para darle primero que nada pues la aprobación al convenio que inicialmente mencionaba don Gilbert, que viene bajo la nota 894. Y
Es una autorización para firmar un convenio. Bueno, en vista de que viene como moción, es que están indicando acá que hay que darle la dispensa de trámite de comisión. Vamos a darle la dispensa, compañeras y compañeros. La dispensa de trámite de comisión a la moción presentada por el señor alcalde referente al convenio que se cita en la nota 894. Llamamos a los señores regidores. Don Carlos Padilla. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Jorge Arturo Monge Vargas. Positivo. Doña Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Este servidor afirmativo. Don Jonathan Mauricio Chavarría Cibaja. Don Jonathan. Afirmativo. Gracias. Doña Jacqueline Salazar. Afirmativo. Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Gracias, compañeras y compañeros, para darle firmeza. No, perdón, es la dispensa de trámite. Otorgada la dispensa de trámite, entramos a votar la moción. Don Carlos Padilla Corella. Afirmativo. Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Afirmativo. Eugenia Mora. Afirmativo. Antonio Fallas, afirmativo. Don Jonathan Chavarría. Afirmativo. Jacqueline Salazar. Afirmativo. Luis Carlos Núñez. Afirmativo. Lady Jiménez. Afirmativo. Mario Alberto Alvarado. Afirmativo. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Para darle firmeza, compañeras y compañeros. Acuerdo definitivamente aprobado. Compañeros, en vista de que ya se conoció la nota 853, debido a la iniciativa de la compañera doña Gabriela y con lo ya explicado por el señor alcalde, si ustedes me lo permiten, de una vez démosle el trámite, tomemos el acuerdo para que quede aprobado lo que se indicó anteriormente con respecto al uso, en caso necesario, de las instalaciones del estadio. Bueno, lo mencionaba, es que es lo que mencionaba doña Gabriela y don Gilbert, ya quedó en los audios. Si les parece, de una vez démosle trámite a esa nota y así vamos ganando terreno. Don Carlos Padilla. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Afirmativo. Eugenia Mora. Afirmativo. Álvaro Antonio Fallas, afirmativo. Don Jonathan Chavarría. Afirmativo. Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Para darle firmeza, compañeras y compañeros, igualmente damos el espacio, no tenemos objeción, por lo tanto es un acuerdo definitivamente aprobado. Ya avanzamos con la nota, entonces, para que se anote ahí que ya esa nota ya está tramitada. Bien, compañeras y compañeros, vamos a entrar en receso. Vamos muy bien, vamos avanzando bastante en la sesión. Les felicito y les agradezco mucho. Don Antonio, no sé, tenemos como 10 minutos antes de las 8, ¿no? Para sacar una moción que es muy pequeñita. Bueno, por mí no hay problema. Es a las... No importa, Gilbert, démosle camino. Gracias. Sí, compañero, bueno, como ustedes recordarán, este Consejo Municipal aprobó un proyecto para que se hiciera una cafetería en Frailes, por medio de la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral y Específica de Distritos del Sur Desamparados. Esa asociación, pues, con el proyecto que se presentó ante INADECO, se logró obtener la suma prácticamente un 80% para la obra de esa cafetería
Paraíso del Café. Ahí se les permite la moción, al igual que hicimos oportunidad con la Asociación de Higuito para la remodelación del Salón Comunal, que se está convirtiendo en un salón de multiusos y también para poder desarrollar un centro comunal. Y conforme lo establece la misma ley, que se puede cobrar hasta un 1% en bienes inmuebles, pero al no tener nosotros esa reglamentación, que yo le pedí ahora a José y a otros, y a don Luis Fernando, que nos ayudara para que a futuro más bien tengamos una reglamentación diciendo que es, si una asociación de desarrollo va a generar un proyecto, se le permita pagar hasta tanto, si es una cooperativa, si es un grupo de bien social, entonces que tengamos esas situaciones ya debidamente reglamentadas y no tengamos que estar incurriendo tal vez en el tipo de acuerdos que son sumamente razonables, pero igual yo no tengo ningún inconveniente en poderlos presentar ante este honorable consejo, pero sí es importante que ojalá a futuro podamos reglamentar y así entonces facilitamos y a las asociaciones y a las corporaciones y a los grupos organizados comunales más facilidades. Y entonces solicitar este acuerdo al Consejo Municipal para que se exonere parcial el monto a pagar por concepto de permiso municipal de la construcción para el proyecto Cafetería Paraíso del Café, que consta de la construcción de la misma, correspondiente a la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Integral y Específica del Distrito del Sur, de tal forma que se deba pagar lo correspondiente al 0.1% del valor de la obra. Básicamente van a ser como unos 80 mil colones, en lugar de ser los 800 mil colones que tendría que pagar como impuesto municipal. Básicamente sería, señor presidente. Gracias, don Gilbert. Y agradecerles a los compañeros y compañeras de regidurías, si bien lo tienen, a aprobar esta moción presentada por la alcaldía o esta solicitud. No está de más y creo que es importante recordar que, tenemos todo el deseo de que en la zona haya un lugar con esas condiciones, que no solamente es una cafetería, va a haber también el espacio para un lugar donde los artesanos y los grupos organizados de la región puedan llevar a exponer sus productos. Yo espero también que se realice pronto ese proyecto para poder compartir con las compañeras y compañeros concejales todos y la alcaldía y ojalá secretaría también en ese lugar tan bonito que esperamos construir. Y pues la fe es que sea un proyecto obviamente exitoso, un proyecto socioproductivo y las utilidades que generen tal y como lo indica la ley 3859, que es la que rige las organizaciones de movimiento comunal, en este caso las asociaciones y la unión zonal, serán para invertir en proyectos en beneficio de la comunidad. Entonces, pues es muy importante que apoyemos esta iniciativa. Como tiene también las condiciones de una moción, debemos darle la dispensa de trámite, compañeras y compañeros, y posteriormente a ver si podemos tomar el acuerdo. Don Jonathan Chavarría solicita la palabra. Adelante, don Jonathan. Gracias, señor presidente y compañeros. Nada más preguntarle a Gilbert, ¿verdad que ese es el mismo proyecto que habíamos acordado ayudarles con 12 millones en materiales? Sí, señor. Pues, ok, sí, no, pues también, pues muy ilusionado con este proyecto y ojalá sea una realidad para ir a disfrutar ahí. Muchas gracias, señor presidente y compañeros. Gracias, compañeras y compañeros. Para darle la dispensa de trámite, don Carlos Padilla. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Afirmativo. Doña Eugenia Mora. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Chavarría. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar. Por supuesto que de acuerdo. Doña don Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Otorgada la dispensa de trámite, procedemos con la votación para el correspondiente acuerdo. Don Carlos Padilla Corella. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge Vargas. Afirmativo. Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Álvaro Antonio Falla Segura. Afirmativo. Don Jonathan Mauricio Chavarría Cibaja. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada.
Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo, presidente. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Llamé a Jacqueline. Afirmativo. ¿Ah? Sí, ok. Gracias. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Acuerdo. Ah, bueno, para darle firmeza, compañeras y compañeros, es un acuerdo definitivamente aprobado. Bueno, ya vamos a entrar a receso. Ya me emocioné yo también con esto de los proyectos, compañeros. Quiero compartirles la noticia de que el Centro Comunitario Inteligente y Recreativo del Rosario, que consiste en la remodelación y ampliación del salón comunal que ya existía, que tenía 39 años de haberse construido, ya fue terminado y esperamos estarlo inaugurando con algunas limitaciones por el tema del COVID, posiblemente el último fin de semana de abril o de julio o el 7 de agosto. Estamos por confirmar la fecha y yo quiero de una manera muy, muy particular, como presidente de la Asociación de Desarrollo del Rosario, compartir con todos ustedes, con todas las fracciones de verdad y con todo el cariño, hacerle la invitación, pero les voy a confirmar la fecha para que ojalá en esa oportunidad, por ser un sábado o un domingo, vamos a ponernos de acuerdo, para que podríamos aprovechar de participar en la inauguración del Centro Comunitario Inteligente y Recreativo e invitarlos a que conozcan el lugar en Frailes donde se va a construir esa cafetería. Me parece que podríamos hacer una girita por los distritos del sur y entonces poder tener el privilegio de contar con la visita de todas y todos ustedes, estimados compañeros. Bueno, vamos a entrar en receso. Al ser las 19:56, entramos en un receso por 10 minutos, estaríamos ingresando acá a las 20:08, ya nos fue. Gracias, señor presidente, y señores regidores y regidoras. Con mucho gusto, Ángel. Gracias a todos.
Muy bien, compañeras y compañeros, continuamos con la sesión. Nos queda un temita que lo trae la alcaldía, que es del Comité de Deportes, en donde por una cuestión de plazo debemos colaborarles, porque es un tema que se ha venido arrastrando ahí en la correspondencia, y si no lo vemos hoy, va a perder, pierde vigencia y se pierden unos recursos. Vamos a rogarle al señor alcalde que proceda con ese temita, a ver si le damos el trámite correspondiente por parte de este consejo. Saludos, don Álvaro, lo voy a presentar yo. Está bien, don Santiago, adelante. Perfecto, buenas noches. Es acerca del punto 19, que ustedes tienen todos en agenda para el día de hoy, pero bueno, es importante verlo. Es un proyecto que el ICODER nos está seleccionando para como un cantón modelo del proyecto Actívate. Este proyecto Actívate se aplicó el año pasado y se va a aplicar este año en el Cantón de Desamparados. Y bueno, como dice ahí en la nota, básicamente son 10 millones de colones que dona el ICODER directamente al Comité de Deportes para contratación de promotores deportivos, pago de materiales, desarrollo de actividades y otros eventos para generarle, digamos, activación del deporte y sobre todo en otros deportes no tradicionales, para que los jóvenes y niños y niñas de la comunidad puedan participar. Entonces necesitan de parte del ICODER que haya una aprobación del Consejo Municipal que haya un interés del Consejo Municipal, una aprobación, y bueno, entonces por eso es que queríamos pedirles el apoyo. El Comité de Deporte lo conversó con nosotros, doña Alba lo conversa con don Gilbert para poder ejecutar este proyecto, que es sumamente importante. Los cantones fueron seleccionados por el Índice de Desarrollo Social. Los cantones que tenían algún tipo de vulnerabilidad fueron seleccionados de esa forma. Entonces, les pedimos su apoyo para aprobar este convenio. Bien, compañeras y compañeros, esa nota viene en la correspondencia en el punto 19 y es la nota 880. Si consideran necesario, la presentamos acá en la pantalla para que la conozcan, o si ya, no sé si ya la vieron los distinguidos regidores y regidoras. Pues doña Tania nos la comparte un momentito. Creo que sí es muy importante que le demos la aprobación, claro que sí, a favor del deporte, desde luego. Del lector, Tania, sí, por favor. La nota dice: en fechas recientes y para beneplácito de la comunidad de Desamparados, se recibió un comunicado por parte del ICODER que Desamparados es uno de los cantones escogidos para ser parte del proyecto denominado Actívate, el cual para el desarrollo de este, por parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, tiene un aporte presupuestario de 10 millones de colones sin céntimos. La estructura básica de Actívate es la contratación de distintos promotores, quienes se abocarían al desarrollo de dicho proyecto en distintos distritos de nuestro cantón. Asimismo, suplir a estos promotores con los materiales e implementos que requieran para el desarrollo y cumplimiento efectivo de las actividades y eventos programados. Bajo esta estructuración y el amparo del proyecto Actívate, elaborado por el Comité Cantonal de Deportes, se pretende cumplir con los siguientes objetivos: por medio de la actividad física de tipo recreativo dirigida a las comunidades y sectores poblacionales de nuestro cantón más necesitados, lograr un mayor bienestar y una mejora en la calidad de vida de la población desamparadeña. Promover la práctica sistemática de la actividad física, ejercicio, deporte y recreación, priorizando poblaciones en riesgo, niños, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. Promover la actividad física y el ejercicio para la salud por medio del programa bimodal de Zampa Se Mueve en poblaciones de adultos mayores. Fomentar el desarrollo motor de la población infantil participante por medio del programa de Zampa Kids, Jugar es Crecer. Desarrollar charlas y talleres que promuevan estilos de vida saludable
y la adquisición de conocimientos, autosuficiencia, socialización y autonomía con contextos de actividad física. Es por medio del programa Bienestar en Conjunto. Educar al amparo del programa Cómplices en Salud en temas de ejercicio físico, alimentación saludable y recreación en la población en riesgo, por medio del programa de SAMPA para Todos, llevar a cabo actividades innovadoras y creativas que generen impacto en las comunidades, efectuar actividades recreativas familiares bajo el programa Ciclos de Vida, así como las celebraciones de efemérides virtuales o presenciales, inculcar a cada participante de diferentes grupos etarios la práctica deportiva y recreativa acorde a sus intereses y capacidades, impulsar el desarrollo de programas y proyectos en las poblaciones más vulnerables del Cantón de Desamparados, lo cual servirá de semillero para la gestión y mejora continua de los servicios del Comité Cantonal. Los objetivos antes plasmados, así como el detalle presupuestario, logístico y de gestión, se presenta de manera adjunta. El mismo fue aprobado por la Junta Directiva del Comité en la sesión del 9 de julio del 2021, con el Acta 96-2021 y el Acuerdo 988-2021. Como requerimiento estipulado, perdón, hay un micrófono encendido. Ya. Como requerimiento estipulado por el ICODER para la aprobación de los fondos está la presentación de un acuerdo municipal en el que se apruebe el proyecto y el presupuesto, así como lo correspondiente a la autorización al alcalde para firmar el respectivo convenio. Por ello, de manera muy respetuosa, se pide al Consejo Municipal proceder al acuerdo de la aprobación y autorización reseñada. La forma en que debe redactarse el mismo se detalla en el anexo que viene junto. Sin otro particular y agradeciendo de antemano su apoyo e iniciativa de tanta relevancia para nuestro querido cantón, se suscribe María Catalina Flores Jiménez, presidenta en ejercicio del Comité Cantonal de Deportes, y se adjunta el documento que fue escrito con anterioridad. Bueno, compañeras y compañeros, entonces, como ya lo escuchamos, debemos tomar un acuerdo avalando el proyecto y su presupuesto a la vez, así como autorizar al señor alcalde para que proceda con la firma del convenio citado, ¿verdad? Entonces, compañeras y compañeros, para darle, respaldarlo con un acuerdo, llamamos a los señores regidores, don Carlos Padilla. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Afirmativo. Eugenia Mora. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Chavarría. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Doña Lady, don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Gracias, regidurías. Vamos a darle firmeza, compañeras y compañeros. No tenemos objeción. Por lo tanto, es un acuerdo unánime y definitivamente aprobado. Entonces, aprobado el proyecto por parte de este Consejo Municipal y autorizado el señor alcalde para que proceda con la firma del convenio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias, don Santiago. Usted también. Entonces, pasamos, compañeras y compañeros, al séptimo punto de nuestra agenda, el cual es correspondencia de atención prioritaria por parte del Consejo. Le damos la palabra al señor secretario. Lo de cipreses que habíamos quedado. Ah, sí, lo de la calle Los Cipreses para el nombre. Sí, pero vamos a ver cómo está. ¿Ya lo tenía? Vamos a ver. Buenas noches, tenemos la correspondencia pendiente de la sesión de ayer, nota de la alcaldía municipal.
donde remite escrito presentado por el Comité de Seguridad y Mejoras de Calle Los Cipreses de San Rafael Abajo, así como oficio proceso de desarrollo territorial sostenible, donde se indica que dicha calle es pública, lo anterior para que la calle se denomine Calle Los Cipreses. En el caso de la Secretaría sí resolvió una solicitud de certificación de que la calle es pública. Sí queda pendiente la solicitud en cuanto a que se denomine Calle Los Cipreses a esa vía. Pregunto, en este caso, ¿qué papel juega el Consejo? Nosotros tenemos que tomar un acuerdo manifestando la anuencia y ya queda una de esa calle, ¿cómo es su nombre? ¿O hay que...? Sí, existe todo un procedimiento que podríamos sacar de un archivo, una solicitud que se hizo en ese sentido, donde la Comisión de Nomenclatura establece todo el procedimiento que se debe llenar para que se denomine con ese nombre la calle, si es que ellos lo aceptan, pero es todo un procedimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es retrotraer el tema y tal vez comunicarle a las personas interesadas sobre los requisitos que se establecen o establecidos para iniciar ese procedimiento, ese trámite. No, en este momento no, porque se deben cumplir muchos requisitos para tal denominación. Entonces, tal vez que se instruya a la Secretaría para que ubique el documento que ha mandado la Comisión de Nomenclatura y se comunique con los requisitos establecidos y se comunique a los vecinos. Muy bien. Entonces, con este tema, instruimos a la Secretaría para que ubique los requisitos externados por la Comisión de Nomenclatura y se le haga saber a los vecinos si se continúe con el trámite correspondiente. Nota del asistente del Partido Ecológico Comunal Costarricense dirigida al señor alcalde con instrucciones del regidor don José Hernández solicita copias certificadas de los proyectos que han presentado todos los consejos de distrito relacionados con el presupuesto participativo, incluyendo las actas de cada consejo de distrito ampliado, la priorización de los proyectos presentados, así como el nombre de todos los delegados que participaron en cada consejo de distrito ampliado, entre otras peticiones. Se toma nota, pues es una solicitud al señor alcalde. Nota del asistente del Partido Ecológico Comunal Costarricense, también dirigida al señor alcalde, en ese mismo sentido y que en relación con la nota 794 que envía el Consejo de Distrito de San Juan de Dios a la alcaldía, relacionada con el proyecto del presupuesto participativo que eligieron en el Consejo de Distrito Ampliado, solicita copia de la respuesta, con el fin de ver las imposibilidades técnicas que señala la alcaldía para no avalar ese proyecto, además de conocer cuál es la persona encargada de avalar o no proyecto. Se toma nota. Nota del funcionario Kenneth Hernández Queral, dirigida al señor alcalde, solicitud de anulación de la evaluación del desempeño por razones que cita. Se toma nota. Nota de la alcaldía municipal dirigida a la señora, en este caso, Carol González Román, asesora jurídica, le solicita un informe sobre el proceso de regularización de los diferentes lotes o fincas, el cual se ha venido desarrollando por parte del municipio, fincas inscritas a nombre de la municipalidad desde que se inició el proceso, fincas en proceso de inscripción, fincas programadas para estudio de regularización, descripción registral y de ubicación. Se toma nota. Nota de la alcaldía municipal dirigida a la señora proveedora o gestión de adquisiciones. Le indica que con el fin de transparentar ante el Consejo el proceso de aprobación de las licitaciones, le solicita que cuando se emita la respectiva recomendación de adjudicación se adjunte un cuadro comparativo con la información que detalla, además de participar en la sesión correspondiente donde se conozca la recomendación de adjudicación
Con el fin de evacuar las inquietudes de los miembros del consejo, se toma nota. Nota. Sí, sí. Está solicitando la palabra doña Gabriela González y don Jonathan Chavarría. Le damos la palabra a doña Gabriela. Señor presidente, en realidad lo quería hablar era sobre la nota número 21, pero ahorita viene la 25 que habla del mismo tema, entonces mejor hablo cuando venga la 25. Gracias. Don Jonathan Chavarría tiene la palabra. Algo rápido, señor presidente, para seguir con la mecánica que llevamos. Pues me parece esta nota del alcalde hacia la señora Ileana Zamora Araya, pues un paso en la dirección correcta. Satisfecho con esta medida, porque si nos vamos a evitar, estoy seguro, discusiones innecesarias, y pues va a haber más análisis a la hora de tomar una decisión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don Jonathan. Muy bien, sí. Continuamos. Tenemos nota del asistente del Partido Ecológico Comunal Costarricense, dirigida al señor alcalde, con instrucciones del regidor José Hernández Pérez, solicita que se le brinde información sobre el estado en el que se encuentran los informes topográficos citados en el oficio del funcionario Pablo Brenes Azufeifa, que se juntan en el oficio escrito de la alcaldía, lo anterior por cuanto se considera de gran importancia solicitarle de seguido la posibilidad de valorar la viabilidad de iniciar con todos los trámites necesarios para solicitar a Limas la donación de la finca. A nombre de la municipalidad o de la Asociación Provivienda de la localidad, con el objetivo de darles seguridad a todos los vecinos del asentamiento y evitar que se generen en el sector más invasiones a terrenos de maniales. Se toma nota. Tenemos nota de la Alcaldía Municipal dirigida a la Coordinadora de Gestión de Adquisiciones y a la Coordinadora de Talento Humano respecto a la solicitud de anulación de la evaluación del desempeño realizada por al funcionario Kenneth Hernández Queralt. Solicita el expediente personal de ambos procesos, donde consten las llamadas de atención, además de solicitar a la primera el respaldo que justifique la nota otorgada al citado funcionario. Se toma nota. Nota de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Disculpe. Señor presidente. Sí. Disculpe. Sí, doña Gabriela, tiene la palabra. Adelante, doña Gabriela. Gracias, señor presidente. Bueno, con este tema es toda una situación, o sea, esto es preocupante. Es preocupante que un empleado municipal reciba una nota determinada por el jefe inmediato y que él denuncie la situación y que alguna otra persona, no sé si será la administración, el alcalde, pues vuelva a revisar el expediente y le ponga otra nota. Bueno, bendito Dios, la nota que se le puso posterior está entre el parámetro que es bueno para un empleado municipal. Hay muchas cosas que me preocupan al respecto. Las evaluaciones del desempeño no se ajustan con los requisitos a las medidas solicitadas por Mideplan. Yo sé que se les hicieron varios arreglos, pero aún así no siguen siendo lo que solicitó Mideplan en la hora de las evaluaciones de desempeño. Yo me quisiera saber cómo están evaluando el desempeño de las personas que trabajan desde la casa. O sea, no es lo mismo que la persona que llegue y marca la hora que entra, que marca la hora de almuerzo. ¿Cómo está haciendo la administración para evaluar el desempeño de estos funcionarios que están trabajando desde la casa? Lo otro es, ¿con qué criterio la jefa de adquisiciones le pone la nota al empleado que le pone y cuál es el criterio que se toma al final para ponerle otra nota? A mí me gustaría el informe que dio doña Ileana Zamora de la resolución en la que ella dio el 40 y resto de nota que le dio al empleado municipal. Y me gustaría saber cuáles son los parámetros que miden a la hora de hacer el segundo estudio para sacar el verdadero monto. Yo sé que esto ha sucedido no solo con esta jefatura, sino que también en otras jefaturas ha pasado la misma situación
y creo que el alcalde es el que ha tenido que arreglar las notas de los empleados. Entonces, ¿y cuál es el concepto que el señor alcalde tiene para mejorar la nota de un empleado si no está, trabaja para él directamente y no sabe si realmente el trabajo que está haciendo el empleado es el que corresponde? Y lo que me preocupa aún más... ¿Me permite un momentito, doña Gabriela? Vea, qué pena, pero ese tema es un tema en el que el Consejo no tiene competencia, no podemos coadministrar, es un asunto meramente de soporte de la administración. Señor presidente, yo no estoy de acuerdo con usted en ese tema, o sea, nosotros, aquí existe una Junta de Relaciones Laborales, nosotros tenemos que velar por el interés de los empleados, de los desamparadeños, y aquí está pasando algo. Yo creo que nosotros tenemos igual forma con un tema de verificación de qué es lo que pasa, que nos den respuesta sobre esto, sino entonces para qué llegan estas notas del Consejo Municipal. Sí, no, doña Gabriela, ese tema debe verlo la Junta de Relaciones Laborales a lo interno. Bueno, entonces traslademos las notas, porque no están trasladando nada. Y entonces lo vamos a dejar al aire, los empleados siguen siendo valorados por el concepto que tiene el jefe inmediato, personal del empleado, y no se está valorando por su trabajo y por lo que hace y no hace. Y eso no puede ser aquí ni en ningún lado. Entonces a mí sí me preocupa, y yo siempre he velado por los intereses de los empleados municipales, y entonces traslademos las notas, porque no estamos trasladando nada. No, es gracias, que son notas más bien que nos está copiando la alcaldía al consejo. Sí, pues traslademos las notas que nos copia la alcaldía para que el sindicato se dé cuenta y para que la Junta de Relaciones se dé cuenta de lo que está pasando con los empleados, porque parece que no nos importa. Gracias, presidente. Bueno, gracias a usted, doña Gabriela. ¿Es ahí? Bueno, vamos a darle la palabra a don Gilbert Jiménez. Adelante, don Gilbert. Sí, gracias, señor presidente. Casualmente, primero iba a iniciar con el tema que su persona indicó, donde es realmente un tema que no es competencia del Consejo Municipal. Y lo otro, curiosamente, me extraña que doña Gabriela se venga aquí a cuestionar cuando efectivamente más bien es un hito que ya completamente resolví bajo parámetros y técnica, y por supuesto que si hice una evaluación es porque tengo conocimiento. Y si usted cuestiona mis actitudes, si usted cuestiona mis acciones y si usted no tiene conocimiento de lo que yo estoy haciendo, y perdóneme, pruébeme lo contrario. Yo creo que doña Gabriela, usted se relimita en cuanto a sus competencias y a facultades, y yo si hago algo lo hago porque tengo criterio, fundamento y por supuesto que tengo raciocinio, y creo que soy una persona con capacidad, con conocimiento, con experiencia, con expertise y suficiente experiencia en la administración pública como para saber cuándo debo actuar de una manera u otra y cuándo debo aceptar las cosas. Ustedes han visto algunas notas ahí que han pasado donde sí, efectivamente, algún funcionario o funcionaria, y yo no soy de las personas que hacen injusticias, y si hay una evaluación que no corresponde a la justicia y si hay acciones que son subjetivas, jamás voy a permitir que una acción subjetiva prevalezca ante la objetividad, independientemente de la situación. Y para eso estoy, para corregir y enderezar esas situaciones, al igual que enderecé con las jefaturas las acciones que hicieron mal. Y llama la atención que venga y diga que me conozcan, que nosotros, no, señora, primero que nada, todo usted lo conoce, todos lo han visto, curiosamente se molesta seguramente porque se resolvieron las cosas. Si estuviesen inconformes los funcionarios y funcionarias con la reevaluación que este servidor tuvo que realizar, pues sería otra cosa. Yo creo que aquí ha habido toda una transparencia, toda una concientización y, por supuesto, toda una justicia. En cuanto a los formularios, sí, estamos en un proceso de mejora, de reforma, y estaremos ya para el próximo periodo conforme las disposiciones que establece Mideplan, y espero que a nivel de este consejo también, o una propuesta que me ha hecho la comisión de adquirir un sistema que llevaría a fortalecer mucho todo el proceso de capacitación, más allá también el proceso de evaluación de desempeño por productividad y por algunos indicadores y cumplimiento de objetivos y metas y más allá de otras cosas, pero en su momento vamos a dar a conocer parte de todas esas medidas. Recordemos que todo esto es un proceso palotino que tiene que ir dándose, y la transformación no podemos darla de la noche a la mañana, conscientes de que a nivel de la administración pública pues tenemos que también tener consideración con los mismos funcionarios, y casualmente me extraña que usted venga a decir ¿por qué no hemos implementado esto o lo otro? Porque casualmente tenemos consideración con nuestros funcionarios. Si algo hemos protegido, si algo hemos defendido, es el funcionario municipal, es el funcionario público, y créanme que yo soy un defensor de los más grandes que tiene el funcionario público en estos momentos, y no sé si en nivel de la municipalidad soy el máximo defensor, pero sí puedo decirle que soy uno de los defensores más grandes que tiene el funcionario
municipal, el funcionario público, y daré lo mejor para que ellos siempre tengan las mejores condiciones y lucharé para que día con día cada uno de sus derechos y cosas se defiendan. Pero igual, califico a los funcionarios buenos como califico a los funcionarios malos. Si hay vagabundos, si hay personas irresponsables, ahí no tolero. Ahí soy estrictamente agresivo en sentido de la palabra, no de agresión contra un funcionario, sino de tomar medidas que lleven a la eficiencia, que lleven a buscar la mejora y que lleven a brindar el mejor resultado. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor alcalde. Tiene la palabra el señor regidor don José Hernández Pérez. Gracias, señor alcalde, señor presidente, y saludos también al señor alcalde. Yo no voy a referirme a ese tema. Lo que dijo el alcalde puede llevar razón. Lo que sí quiero decir es que Gabriela tiene todo el derecho y le asiste como regidora en su control político, como regidora, preguntar sobre cosas que pasan en la administración. Eso no es gobernar ni administrar, don Álvaro. No vengan a asustar con vainas vacías. Eso no es coadministrar. Tiene todo el derecho. Quizás no lo hace en el punto de que se nos suprimió por el tiempo de control político, pero sí tiene el derecho. No tiene el derecho de decirle al señor alcalde qué tiene que hacer el señor alcalde si la ley lo asiste. Pero sí tiene todo el derecho de preguntar, de hurgar, de recomendar, que no son vinculantes las recomendaciones. Porque esto es bifronter, estos son dos poderes. No es que lo que diga el alcalde es santa palabra. Se puede equivocar. Y se equivocó con el tema, y se lo voy a decir, señor alcalde, con el tema de la actual jefa de recursos humanos. Usted la quitó y nuevamente ella le ganó el juicio y ya está ahí. Es decir, todo con buen diálogo se puede lograr. Yo no estoy en contra de lo que usted está diciendo. Solo estoy a favor de la señora González de que tiene el derecho de preguntar si ella quiere. Don José, si usted me permite, nada más, don José, nada más. Sí, señor alcalde, si el presidente lo permite, ya voy a terminar, nada más, no hay ningún problema, señor alcalde. Usted puede continuar. Solo eso quería decirlo, alcalde, no le estoy contradiciendo lo que usted dice, conste. Doña Gabriela, nada más. Nada más, el punto suyo. Primero, don Hilbert, no se le escucha, tiene problemas ahí de... Pues en recursos humanos no hubo ni corregir ese tema. Y el otro consultar puede hacer, pero ella emite criterios y hace juzga de una manera que no corresponde. Yo no tengo ningún problema con que me consulte y me pregunten jamás, pero sí quiero hacerle claro que en cuanto a inquietudes y preocupaciones o dudas, con mucho gusto las aclaramos siempre con la mejor disposición. Eso, ténganlo por seguro que eso es así. Sí, señor. Gracias. Mire, para evacuar alguna duda al respecto, vamos a solicitar que nos brinde su criterio. Entonces le vamos a dar la palabra al licenciado don José Ogantes. Sí. Bueno, muy buenas noches tengan todos. Muy buenas noches, señor alcalde, regidoras, regidores, síndicas, síndicos, Mario Vindas, compañeros de la Secretaría y público que nos acompaña a través de la plataforma YouTube. Sí, bueno, esto ya es una cuestión, digamos, de dependiendo de cómo se lleve el orden del debate, o sea, se está viendo la nota. La nota se está poniendo en conocimiento, se le está dando lectura, pues ya el tema de fondo, pues me parece que ya incluso hasta don José Hernández, don Gilbert, de alguna otra forma ya lo manifestó don Álvaro, Antonio, de que evidentemente pues se trata efectivamente tal vez de un conflicto, un asunto que
pues repercute más a las actividades de administración activa. Sin embargo, pues, pues la nota en el momento que es conocida, ¿sí? se abre la discusión, ¿verdad? Ya es un tema de ustedes, los honorables miembros del consejo, la votación, la anotación que quieran hacerle a la nota, y pues ya es un tema que eventualmente la presidencia tendrá que tomar en consideración en relación con el tema del espacio del control político, que siempre es importantísimo en el marco de un órgano colegiado como es el Consejo Municipal, y que sí es cierto, y siempre tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos, ¿verdad? En el cual, de alguna otra forma, también el órgano colegiado tiene esa posibilidad de llamar a cuentas al señor alcalde. El señor alcalde también tiene la posibilidad de eventualmente de hacer este ejercicio, y yo creo que en la medida posible se ha llevado mediante el orden y el respeto. Pero bueno, ya es una cuestión que le corresponderá al señor presidente si invita, ¿verdad? Sin coartar esa facultad, de esa atribución que tiene los regidores de referirse a una nota que está siendo conocida en el seno del consejo, el señor presidente invita que ese tema eventualmente sea un asunto que, pues, si la naturaleza del mismo se ha relacionado con control político, redirigirlo a ese punto, pero hacer una sana exhortativa. Sin embargo, pues, sí, lo cierto del caso es que el tema y la nota se está viendo en el momento de la correspondencia. Pues yo creo que incluso ha tenido una tesis la presidencia de no acortar esas atribuciones y facultades que tienen los regidores. Sin embargo, pues ya como le dije antes, don José Hernández, creo que fue muy claro decirle que no se va a manifestar si está en lo correcto o no la administración, es un tema de administración activa, pero sí es importante saber que el consejo tiene toda esa atribución de poder llamar a cuentas eventualmente a la administración, y ya sería, digamos, como le dije antes, una exhortativa del señor presidente que invita a los señores regidores, tal vez profundizar el análisis que lleva un tema como este, que es un tema sumamente importante, en un espacio propiamente de control político. Pero sí, evidentemente, si las notas se conocen en el orden del día, pues está esa atribución a facultad de que las personas se puedan referir sobre eso. Pero, como le dije antes, en ese ejercicio respetuoso de la dirección del debate, y bueno, aquí retroalimentando un poco lo que ya habíamos hablado de la nota de aclaración, que fue muy, muy pertinente, ¿verdad? Don José, con la que había presentado hace unas sesiones atrás, el tema es que si en el fondo es un tema que pueda corresponder a un aspecto de control político, pues sí hacer esa invitación a los regidores para que se puedan referir sobre ese punto y explotarlo en ese espacio que parece que coincide un poco más, ¿verdad?, con el fondo de la nota. Sin embargo, pues, como le dije, todo eso siempre dentro de una sana dinámica de la dirección del debate, porque tampoco se podría llegar a socavar esas atribuciones, facultades que tienen los honorables miembros del consejo, el ser esa suerte de control político, sistema de pesos y contrapesos. Pero yo creo que incluso la administración ahora también estableció que no tiene inconvenientes con el tema de recibir las mismas, pero es importante ponderar eso, en síntesis. No coartar esa facultad o esa atribución, ¿verdad?, que tiene evidentemente el edil por una nota que está siendo puesta en conocimiento del Consejo Municipal, pero es un tema que se debe ponderar, ¿verdad?, por parte de la presidencia, de hacer esa exhortativa de que tal vez sea más provechoso el poder sacarle, digamos, como coloquialmente se puede decir, sacarle petróleo a la nota y a la discusión que la misma pueda originar en un espacio que coincida más con una dinámica de control político, ¿verdad?, que por supuesto es súper sana en un Estado social y democrático de derecho. No sé si con eso estoy contestando la consulta que hacía el señor presidente. Muchas gracias. Bueno, en vista de que yo no tenía mucha claridad al respecto, por eso le solicité a don Josué que nos aclarara un poquito el panorama. En lo que corresponda, en lo que cabe, pido una disculpa.
y esperamos continuar adelante con la sesión y tratando los temas también de la manera más adecuada posible y más propositiva en aras de siempre lograr lo mejor tanto para la institución como para nuestro cantón. Nuevamente tiene la palabra doña Gabriela. Adelante, doña Gabriela. Gracias, señor presidente. Bueno, muchísimas gracias a don Josué, porque realmente yo me quedé con la duda si se podía hacer no la pregunta o hacer o comentar la nota que pues se nos presenta en el orden del día, y creí que por potestades del que el consejo nos da, pues podía comentar al señor alcalde si siente que es algo personal. No, simplemente yo quiero saber cuáles son los parámetros, pero voy a hacer la nota por escrito. Creo que uno se expresa mejor por escrito solicitando los A y B de lo que uno quiere saber al respecto, y ahí esperaré la respuesta en el tiempo de ley. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, doña Gabriela. Don José, adelante, don José Hernández. Gracias, presidente. No, y muchas gracias por consultar, señor presidente, y aprender, y aprendemos todo. Más bien, eso es. Este consejo municipal, eso debe de caracterizarse, eso es democracia. Si la ley lo permite, se hace; si no lo permite, no se hace. Nosotros somos un consejo municipal, el señor alcalde participa y demás acciones, tal como lo dice el código. Y también tiene mucha razón don Josué cuando dice que si se lee dentro de cualquier correspondencia, cualquier punto, y está en la corriente el consejo municipal, este debe ser también analizado, porque tampoco el presidente puede determinar, excepto que el abogado así lo establezca, de si es cogobernar o coadministrar, porque no tenemos esa facultad como tal. Entonces tampoco la facultad que hay veces don Marito dice que solo porque va dirigido a la administración no se puede comentar. También se puede comentar si está dentro de la correspondencia. Así que muchas gracias, señor presidente, y alabo su actitud, y por eso vamos tan rápido hoy. Gracias. Muchísimo gusto, don José. Gracias a usted. Bien, compañeros, continuamos entonces con el tema 822, la nota 822, ¿verdad? Punto 9. Nota de la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, dirigida a la Gerencia General de esa institución. Traslado a la Gerencia General del Oficio de la Secretaría que contiene el Acuerdo 5, la sesión 33-2021, que era una iniciativa para compra y distribución privada de vacunas, lo anterior para su atención y gestiones que correspondan, para que se dé respuesta directa al Consejo. Se toma nota de la Gerencia General de la Caja también. Dirigida a la Gerencia Médica, le instruye a comunicar al Consejo Distrito, al Consejo Desamparado, la respuesta dada al Consejo de Acosta sobre el tema del punto anterior. Se toma nota. Nota de la Alcaldía, dirigida a varios funcionarios del proceso de infraestructura vial y obras públicas. Les transcribe acuerdo a la Junta Vial Cantonal para extender el reconocimiento a todo el proceso de infraestructura vial y obras públicas por la excelente labor que se realizó en la consecución de los proyectos Calle Lajas y Calle Leiva. Señala la nota que dicha mención quedará incorporada en el expediente personal de cada uno de los funcionarios. Toma nota. Nota de la auditoría interna dirigida a la señora Vivian Garbanzo Navarro, de la Contraloría General de la República. Le comunica las acciones ejecutadas por la auditoría interna en torno al oficio 4029 sobre apoyo de la auditoría para el seguimiento a las recomendaciones del informe DFOE DL IF-0003-2018. Se toma nota. Nota de la Alcaldía Municipal, dirigida a don Kenneth Serrano Arias, Alex Manuel González Granados, Vera Valiente Mora, Ronald Segura Chinchilla y Consejo Distrito de San Juan de Dios, en respuesta al escrito recibido el 21 de junio del año en curso, con relación a las consultas sobre el proyecto presentado por el Consejo Distrito Ampliado. Dice adjuntar el oficio de la Comisión Técnica de Análisis de Proyectos y Endeudamiento Municipal con la aclaración del caso. Se toma nota. Nota de la Presidencia de la República, dirigida al Ministro de Obras Públicas y Transportes y a la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Mideplan, en atención al oficio que contiene el acuerdo tomado por el Consejo Municipal de Desamparados, número 1 de la sesión 37 de 2021, mediante el cual se solicitó
la redacción de un proyecto de ley que transfiere o que transfiera a la municipalidad los recursos asignados al CONAVI para mantenimiento de la red vial nacional, además de que se establezca el MOP como ente rector y se mantenga como encargado de los grandes proyectos nacionales. Señala que por razones de competencia se remite dichas gestiones a esos ministerios para conocimiento del trámite que en derecho corresponde. Se toma nota, nota de la Alcaldía Municipal para atención y conocimiento, remite copia del acta de la sesión 5-2021 ordinaria de la Junta Vial Cantonal. Se toma nota, nota de la Alcaldía Municipal dirigida a la Coordinadora del Proceso de Talento Humano, en seguimiento al oficio que se indica con relación al escrito presentado por el señor Kenneth Hernández Gerald, funcionario de la bodega municipal, mediante el cual solicita la anulación de la evaluación de desempeño realizada. Señala que revisado y analizado el expediente, así como oficio que cita del proceso de adquisiciones, no consta documento alguno que respalde los argumentos que dieron pie a la calificación descrita. Indica adicionalmente que se le realizó una entrevista al funcionario modificándosele la calificación. Se toma nota. Nota del Consejo Municipal de San José dirigida al alcalde de San José, al presidente de la República, al ministro de Obras Públicas y Transportes, a los consejos municipales y a la Asamblea Legislativa. Transcribe acuerdo mediante el cual se brinda apoyo a la Municipalidad de Esparza en el sentido que se brinde una pronta solución al problema del deterioro y el peligro que representa el puente sobre el río Barranca en la ruta nacional número 1. Se toma nota. Nota al auditor interno dirigida al señor alcalde, requerimiento de información en el marco de la ejecución del programa extraordinario de fiscalización del presupuesto de los años 2020 y 2021, según lo indicado en el artículo 20 de la ley número 9848. Hay varias mociones, una del regidor Luis Fernando Mora, no sé si el señor presidente le va a dar curso de una vez. Compañeras y compañeros regidores, creo que bueno, pues todos han visto, tienen conocimiento de la moción. Yo quería proponerles que, en vista de que, bueno, como moción, si no se le da la dispensa, de todos modos va para la Comisión de Jurídicos. Por otra parte, tenemos que la Comisión de Jurídicos va a estar trabajando en la revisión del reglamento de sesiones. Entonces, me parece que lo más prudente con respecto a esta moción, como es parte de lo mismo, ¿verdad?, y está incluyendo una reforma al reglamento de sesiones, lo ideal sería que lo conozca la Comisión. Entonces, no sé si don Luis Fernando, como proponente de la moción, quiero referirse al tema para ver si desea pues, que le demos el trámite correspondiente o si de oficio se la pasamos a la Comisión de Jurídicos. Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias, si me permite. Sí, con gusto, Luis. Adelante. No, lo que dispongan. En realidad lo que se trata es de buscar un mecanismo para facilitar el trabajo suyo propiamente en cuanto a la elaboración de las agendas que debemos ver todos los días. Entonces, si hay algún aporte también que puedan hacer los compañeros, es importante hacerlo saber para tal vez verlo más adelante y poder sacar entonces un pronunciamiento, no solo eso, y ojalá entonces, más bien de caso, también remitírsela al señor asesor legal para que él nos dé un dictamen de si es viable tal moción. Muy bien, don Luis, de acuerdo. Entonces, se la trasladamos a la Comisión de Jurídicos y también al señor asesor legal de este consejo para que nos dictamine y nos dé las recomendaciones. Y si algún compañero, compañero regidor o regidora desea hacer algún aporte, puede hacérselo mientras esté en la comisión. Gracias. Continuamos. La siguiente. Don Álvaro. ¿No es otra moción? Sí, don José.
Creo que también está don Jonathan. Es una pequeña pregunta la mía, entonces espero. Bueno, no sé qué pasa, que aquí no se me proyecta, ¿eh? No tengo en la pantalla mía. Sí. Don José, está bien, vamos a ver quiénes son. Es que no se me está proyectando la pantalla. Yo estoy viendo a Jonathan, no sé si Jonathan, sí, se le activó por error, pero a mí no. Ah, gracias, señor presidente y compañero. No, sí, algo rapidito. En realidad sí yo iba a solicitar lo mismo, que se trasladara al asesor legal, porque sí me preocupa, puedo entender, digamos, que el espíritu, en el buen sentido, digamos, podría interpretar que don Luis, que por lo general presenta iniciativas muy buenas, quiera agilizar la sesión, pero sí me preocupa el tema de que para yo referirme a algún tema que yo considere como regidor importante, tenga que presentar una moción. Entonces, ya con solo eso, que venga aquí, ya esto ya va en contra del Código Municipal, porque el Código Municipal no me pone a mí ninguna barrera para yo referirme a algún tema que yo considere importante. Porque aquí dentro de la moción, en el párrafo 1, él usa la palabra amerita. Entonces, eso es muy subjetivo, porque ¿quién determina qué amerita o no un debate, verdad? Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que se tomara estas observaciones para el dictamen que presente el asesor legal. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, Jonathan. Sí, claro. Don José Hernández tiene la palabra. Sí, en el mismo sentido de don Jonathan, pero usted, señor presidente, dijo que se le van a hacer algunos arreglos al reglamento de operaciones del Consejo Municipal. Lo que quería saber, ¿quién pidió una revisión? Es decir, eso tiene que salir del Consejo, no es algo que de pronto lo voy a hacer. Sí me deja dudas que alguien esté pidiendo, cuando conocí en el 2014 los letrados que hicieron ese reglamento, don Carlos Padilla lo utilizó 4 años en excelente manera, y en este momento digan que el reglamento no les funciona, porque a mí me parece que es ajustarse un reglamento, señores. Tengamos mucho cuidado, y lo decía muy bien don el señor abogado, yo lo dije y lo sigo anunciando, hacen algo que vaya en contra del derecho a la información o a referirse, soy el primero de estar en la sala cuarta, y ya por ahí me conocen muy bien. Así que me parece a mí que trabajemos. El señor presidente nos puede llamar, podemos agilizar rápido una agenda, podemos estar de acuerdo. Esto es política, esto no es Cuba. Vea lo que está pasando en Cuba y en Nicaragua por quererle privar el derecho. Gracias, señor presidente. Bueno, don José, precisamente porque yo veo ahí algunas cositas que, eso que mencionaba don Jonathan, a mí en realidad pues no me parecía en la moción, entonces por eso consideré que lo más prudente era pasársela a la Comisión de Jurídicos y no hacerlo de una manera así atropellada, que nos va a inducir posiblemente a un error. El tema de los reglamentos es que cuando tuvimos que aprobar así, como quien dice, un poquito a la carrera, sin embargo eso llevó su tiempo, el reglamento de sesiones virtuales, recuerdo que habíamos quedado en que la comisión iba a tratar de interrelacionar el reglamento de sesiones virtuales con el de funcionamiento del consejo, el reglamento, bueno, que ya existía tradicional, y con el pago de dietas, para tratar de hacer un solo reglamento. Entonces, en realidad no sé si la comisión ha venido trabajando en eso, creo que no, por la cantidad enorme de trabajo que se le ha estado asignando, ¿verdad? Pero a eso era precisamente a lo que yo me refería, a la necesidad de que de una manera conjunta, integral, tratemos de elaborar un reglamento, un solo reglamento, para no tener, porque ya otras veces hemos tenido también la situación que dice, bueno, el reglamento de sesiones virtuales dice una cosa, en otras tenemos que irnos al reglamento de sesiones ordinario, el reglamento ordinario de sesiones y funcionamiento, pero eso era básicamente lo que me refiero. Y tienen mucha razón, tanto usted como Jonathan en lo que están anotando. Precisamente ya había conversado yo con don Luis, es un poquito ese tema. Vamos a darle la palabra, muchas gracias, José, y vamos a darle la palabra a don Fernando Mora, que sigue ahí en el orden, don Luis.
Sí, gracias, gracias, señor presidente. Bueno, ante también lo que manifestaban los compañeros, yo me puse a revisar un poco más los reglamentos y en parte hay alguna razón de los compañeros en cuanto a esos términos. De hecho, es que yo le agregué ahí y yo quisiera que tomaran nota, porque lo que dice en el inciso E, dice, en el caso de que un miembro del Consejo tenga especial interés en el documento recibido en la Secretaría del Consejo, que cumpla con las condiciones descritas en el inciso anterior, que sé que se habla, qué tipo de notas, que deba ser discutido por el Consejo Municipal, deberá presentarlo como una iniciativa con la moción correspondiente, cumpliendo con lo que dispone el reglamento de sesión y operación del Consejo Municipal y el orden establecido en la agenda. Yo le agregué ahí incluso o puse una anotación ahí que me gustaría que más bien se le agregaran a esa moción. O puede hacerse referencia de la nota y ampliar a criterio de los concejales o alguna de ellas en el espacio asignado a los regidores como representantes de los ciudadanos, como su derecho a manifestar por un término de 5 minutos su posición sobre la nota incluida en el acta de la sesión en curso. En este caso, no cabe la réplica. Esto porque en realidad también es uno, viendo el reglamento de sesiones, también se da la posibilidad de que sea sencillamente un espacio donde manifiesten la posibilidad de estrenar lo que crean, su criterio sobre la nota que ven ahí, pero que en esto no se haga, digamos, un debate largo, que me dan 5 minutos y tengo 3 y tengo otro tanto, sino de una vez delimitar el comentario que tenga que hacer el regidor por un determinado tiempo nada más para no atrasar la sesión. Entonces, que se considere ese aspecto de más ahí, que se le envíe así al señor asesor legal para que él tenga a bien estudiarlo y darnos su opinión. Bien, bueno, tiene la palabra don Luis Carlos Núñez. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que ya me he referido anteriormente a esta moción, la cual para mí tiene visos de constitucionalidad. La réplica tiene una función en el debate parlamentario, que es el de contestarlos y contraargumentar las cosas que se producen en el seno de este parlamento o este hemiciclo. ¿Qué es lo que pasa, señor presidente? Que el delimitar, por ejemplo, como ahora ha planteado don Luis, que también otra cosa que entró la duda, si esta moción ya fue adoptada o fue presentada por usted, señor presidente, que ahora manifestó que tenía sus desavenencias sobre la misma. Entonces no sé también cuál es el regidor propietario que firmó la moción, porque la moción creo que sigue siendo parte de la moción presentada por don Luis, pero quisiera saber cuál es el regidor que firmó la moción y me gustaría también ver el documento firmado, a ver cuál fue el regidor propietario que firmó la moción. No tengo aquí la moción, la verdad. Si estará firmada o acogida por algún regidor. Tal vez en secretaría me puedan averiguar. Porque si no estaríamos, presidente, entonces discutiendo algo que no tiene cabida en la sesión, porque no tiene. No, yo no la he firmado. Entonces, presidente, con todo respeto, ¿no puede ir a la comisión? Sí, hasta tanto. Y firmarse, no. O si alguien va a querer firmar algo hasta inconstitucional, puede mandarse como una adición, no como una moción, como un documento, fácilmente. Que se le traslade como un documento de nota a la comisión, así ya nos evitamos una discusión. Tampoco es cercenarle el derecho al regidor, como él sí quiere tal vez hacerlo a nosotros, pero que se conozca entre las modificaciones que quieren hacer el reglamento. No así en detrimento de lo que quieren hacer con nosotros, pero sí no es una moción, es una nota que podría trasladarse a la comisión. Bueno, en esos términos se la trasladamos a la comisión. Está bien, me parece bien, porque para mí en realidad no procede la moción tal y como está. Por eso yo le he dicho a Luis que yo la iba a acoger, pero no la he acogido ni la he firmado. Don Álvaro, y al asesor legal también, por favor. Sí, claro, así quedó ya. Doña Gabriela González, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, en realidad la consulta mía iba en lo que preguntó Luis Carlos, el tema de que nosotros como regidores
suplentes podemos presentar mociones si están acogidas, pero ya nos dimos cuenta que no había sido acogida. Sí me gustaría que quede claro que los 5 y 3 minutos están argumentados por derecho, o sea, esto está en el... Ya eso está en el reglamento, tiene razón. Sí, y entonces eso no se puede variar aunque nos quisiéramos a veces que las sesiones sean más rápidas, y creo que todos tenemos derecho de hacer nuestros argumentos y después defenderlos. Gracias, presidente. Con mucho gusto, doña Gabriela. No, pero vean qué bonito. Yo creo que a veces no es necesario siquiera tener que amarrar tanto las cosas con una moción o dejarlas sujetas a una modificación. Vea que hoy hemos avanzado bastante. Hoy he visto una actitud muy positiva de parte de todos. Yo creo que así podremos seguir trabajando, en realidad. Don Luis Carlos Núñez, nuevamente. Gracias, presidente. No, básicamente lo mismo que usted planteaba. Me disculpan que no estoy en mi sitio de mi hogar, porque no tengo en estos momentos internet. Creo que hoy fluyó bastante positivamente la sesión. Creo que el alcalde tuvo una actitud propositiva sobre la agenda. Y creo, señor presidente, que esto ha sido muy positivo. Hoy fue una muestra que podemos avanzar mucho en los temas sin necesidad de alargar la sesión. Gracias, presidente. Mucho gusto. Con mucho gusto, señor regidor. Continuamos entonces con el siguiente tema. La siguiente. Yo estaba creyendo que era la otra moción, que seguía la de. Tenemos moción del regidor Luis Carlos Núñez Herrera para solicitar a la ministra de Educación un listado de causas administrativas iniciadas en trámite y finalizadas durante el periodo 2015 a la fecha por incumplimiento del reglamento de Juntas de Educación correspondiente al Cantón de Desamparados. Asimismo, para que informe sobre las acciones tomadas en ese mismo periodo por parte de la auditoría del MEP para verificar el efectivo control de los recursos administrados por las Juntas de Educación y Administrativas del Cantón de Desamparados. No tiene micrófono. Compañeras y compañeros, para otorgarle en conocimiento de este consejo la moción leída por el señor secretario, procedemos con el otorgamiento de la dispensa de trámite de comisión. Compañeros, se lo tiene el señor regidor. Don Carlos Padilla. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Afirmativo. Don Jorge Arturo Monge. Afirmativo. Don Jorge, no le pudimos escuchar bien. Afirmativo. Gracias. Eugenia Mora. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Chavarría. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Otorgada la dispensa de trámite, compañeras y compañeros, para tomar el acuerdo correspondiente, sometemos a votación ya propiamente la moción. Don Carlos Padilla. Don Álvaro, repítame una más, por favor, el por tanto. Don Mario, por favor, dale lectura nuevamente al por tanto. Sí, yo tampoco escuché muy bien. Es que hay dos mociones, yo estoy un poquito confundido también. ¿Cuál de las dos?
Dice así, por tanto único, se solicita respetuosamente a la señora ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, informe al Consejo Municipal de Desamparados un listado de causas administrativas iniciadas en trámite y finalizadas durante el periodo 2015 a la fecha por incumplimiento del reglamento de juntas de educación correspondiente al cantón de Desamparados. Segundo, se dispensa de trámite de comisión, bueno, asimismo informe qué acciones ha tomado en ese mismo periodo la auditoría del Ministerio de Educación para verificar el efectivo control de los recursos administrados por las juntas administrativas y de educación en el cantón de Desamparados. Sí, es que hay varios, dos cosas ahí de esa moción, una que considero ya la comisión de nombramientos ha venido abordando, precisamente que ha sido a raíz de las inquietudes del regidor Luis Carlos Núñez. Y siento yo que en alguna medida se podría pedir con relación al cantón de Desamparados a las autoridades de Desamparados cuál sería el director regional, pero como bien lo comentó doña Isis al inicio de esta sesión, pues más bien ya ese diálogo de autoridades en educación a nivel de cantón de Desamparados, municipalidad de Desamparados, llámese consejo municipal más asesor legal, creo que en buena medida ya abarcaron este tema. Entonces yo creo que por lo tanto, pues me parece que ya casi que es de esperarse posiblemente lo que la ministra de Educación podría contestar en el sentido de pasar esa moción a las autoridades a nivel local. Entonces no sé, me gustaría que el mismo don Luis Carlos lo considere, porque siento yo que en alguna forma ya la comisión de nombramientos ha tomado muy, 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 muy objetivamente este tema y ya han avanzado enormemente en precisamente dilucidar todas esas situaciones que se han venido a amén de lo que respecta a recursos, pero también están las auditorías, que en caso dado las auditorías internas, bueno, si hay alguna denuncia concreta, en caso de un mal manejo, pues está la auditoría del Ministerio de Educación, que es la que está obligada a intervenir, pedir cuentas nosotros desde el punto de vista de lo que corresponde al 10% de juntas de educación de la ley de impuestos a bienes inmuebles. Entonces yo creo que básicamente sería lo que circunscriba al manejo de recursos asignados a las juntas de educación, juntas administrativas producto del impuesto a bienes inmuebles. No sé si el señor alcalde podría hacer alguna observación o ampliación a lo que estoy planteando. Gracias, señor presidente. Gracias, don Carlos. Vamos a darle la palabra a doña Jacqueline Salazar. Gracias, don Álvaro. Nada más para hacer ahí una acotación con el tema del trabajo que ha hecho la comisión. Si bien es cierto, nos hemos reunido con miembros del ministerio, de las regionales precisamente, pero sí no hemos solicitado información de este tipo con el tema de los procesos que están llevando las juntas, sino puntualmente lo que estamos viendo ahorita. Y sí hemos sentido que hay como un hermetismo, se han solicitado varias acciones que a hoy no se ha cumplido ninguna, a pesar de que ya tienen el periodo de, ni siquiera nos han contestado a la comisión. Entonces a mí sí me parece que la moción va bien direccionada en pedirle al mismo ministerio, a la ministra, que haga un recuento de los procesos que se han llevado y tal vez han sido muy omisos. A mí sí me preocupa, yo lo he externado en la comisión varias veces, el hecho de que se soliciten sumarias o se le pida a las regionales que realicen sumarias por X o Y razón, y los directores regionales han hecho caso omiso. Incluso hay denuncias y el director regional dice, como ya renunciaron, ya no hay interés, entonces nombren otra vez y no se va a hacer la sumaria. Eso me preocupa montones. Sé que legalmente Josué nos ha explicado el tema, pero a mí no me convence. Entonces, para mí, la moción va bien direccionada. El hecho de pedir cuentas al ministerio sobre los procesos y cuáles son las acciones que el ministerio ha realizado. A lo mejor la ministra ni siquiera sabe que los procesos ni se dan. Entonces, sería bueno que sí se solicite esa información.
Don Álvaro. Gracias, doña Jacqueline. Don Carlos. Vamos a ver, estamos de acuerdo en ese aspecto, pero es importante más bien en este caso lo que la señora regidora está mencionando, porque ella está dando otros argumentos y yo siento que el argumento que está dando es una acción que ha llevado a cabo la municipalidad desde el consejo por medio de la comisión y el asesor legal, y como bien lo indica doña Jacqueline, pues ya ha habido efectos donde, como bien lo decía, ya se ha determinado que a nivel de las autoridades cantonales en materia de educación no le han dado la importancia. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo, con base en lo que ella mencionaba, que sí sería importante razonar de que se ha venido haciendo un esfuerzo, pero que aún así se ve que no hay una directriz o bien... en este caso serían directrices que emanen de arriba hacia abajo, en donde sea la ministra de Educación la que esté pidiendo cuentas a sus colaboradores inmediatos en materia que efectivamente haya esa buena relación, ese entendimiento de las autoridades de educación a nivel de cantón y por ende hacer que el trabajo de las administraciones de educación sean más fluidas y más objetivas desde el punto de vista de las acciones concretas que asuman las autoridades en educación. Entonces yo creo que ahí sí hay argumentos, hay elementos para dar un por qué se está pidiendo a la ministra de esa información, pero como bien lo tocaba doña Jacqueline, ya ha habido ejemplos de por qué es donde ha estado el trabajo todo. Bueno, esa es mi observación. Gracias, señor presidente. Bueno, en el orden que estaban pidiendo la palabra, ya se me hizo aquí en ensalada. Otra vez. Yo tenía la mano levantada hace rato, no sé si es que no le aparece en el sistema, presidente. Sí, pero es que raro. Yo también. Me parece ahora, sí, tengo cuatro, nada más que se me está variando el orden ahí, curiosamente. Está nuevamente Jacqueline, pero estaba primero Luis Carlos. Algo está pasando con el sistema. Adelante, don Luis Carlos, ahora sí está usted ahí. Bueno, para ser breve, le agradezco a doña Jacqueline el aporte a la moción que he presentado y que he venido ya, creo que tengo 15, 22 días de haber presentado esta moción. Han habido avances, pero no lo suficiente. Le agradezco al regidor Padilla, que en virtud de lo expuesto por la regidora de doña Jacqueline, le dé el buen visto a esta moción. Siendo que nosotros tenemos que llamar a cuentas al Ministerio de Educación, por cuanto siempre hemos visto que tantos ministerios siempre se olvidan del cantón de desamparados. Nosotros como cantón lo hemos vivido en todas las áreas, siempre somos los últimos en todo, siempre somos los últimos en que nos apoyen en muchísimas cosas. Lo ha manifestado el alcalde, lo hemos manifestado muchos de nosotros por acá, y agradecerle a la compañera Jacqueline la explicación amplia, y creo que esto es un tema que ya todos lo venimos diciendo hace mucho rato. Es por eso que mis dos mociones presentadas a este parlamento son necesarias para que entonces se conozca desde la jerarquía de la institución lo que sucede en Desamparados. Es de suma importancia entonces acogerla en ese sentido, y me encantaría que dichas mociones no solo sean presentadas por mi persona. Brindo la oportunidad en virtud de la lucha que tenemos porque tengamos unas juntas de educación amplias, bien asesoradas, con un control por parte de los órganos. A cualquier otro regidor que desee unirse a esta moción, también le agradezco mucho a don Carlos y a doña Jacqueline por las palabras en apoyo a esta moción. Gracias, señor presidente. Con gusto, don Luis. Compañeras y compañeros, bueno, voy a cerrar en cuatro palabras mi posición. Yo creo que más bien esta moción viene a respaldar el trabajo que viene haciendo la Comisión de Nombramientos. Si no ha habido respuesta, creo que debería, siento que ya el Ministerio, la Ministra, deberá responder al tener un acuerdo de un ente, por decirlo así, orden jerárquico superior a la Comisión. O sea que estaríamos respaldando en parte las acciones que están emanándose desde la Comisión de Nombramiento. Compañeros, lamentablemente ya estamos
el tiempo, vamos a tener que parar aquí la discusión de la moción, porque ya se nos agotó el tiempo. Entonces continuaríamos el próximo jueves en nuestra ordinaria con el tema. Queda doña Gabriela y don señor alcalde y don José Hernández, para que lo anotemos aquí. Presidente, ¿puedo presentar una moción de orden para darle 5 minutos nada más para que se pueda tal vez someter a votación la moción? Preséntela si se aprueba. Para presentarle, si me lo permite, con la anuencia de la presidencia, para presentar una moción para que se aumente la sesión hasta por 7 minutos para que se pueda votar la moción, en caso de que haya anuencia de los demás compañeros de ceder la palabra para que se pueda votar la moción. Si no, la votaremos en la próxima sesión. Gracias, presidente. Inclusive yo creo que no es necesario ni intervenir tanto. Creo que debe haber consenso ya para que se apruebe la moción, pero bueno. En el conocimiento del Consejo, la moción de orden, llamo a los señores regidores para ver si la aprobamos. Don Carlos Paella. Bueno, en el sentido de que al menos expongan los del señor alcalde y los dos compañeros más que están haciendo, solicitando la palabra, en ese aspecto afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Negativo. Don Jorge Arturo Monge. Negativo. Me la avalaron. Doña Eugenia Mora. Eugenia Mora. Mientras tanto, doña Eugenia se incorpora, este servidor la vota positivo. Don Jonathan Chavarría. Afirmativo. Doña Jacqueline. No la escuchaba, doña Jacqueline. Positivo. Gracias. Don Luis Carlos. Positivo. Doña Lady. Negativo. Don Mario Alberto Alvarado. Positivo. Don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Don Álvaro, es que yo había pedido un momento. Aquí estoy. Están votando para extender la sesión, ¿verdad? Entonces es positivo. Correcto. Gracias, doña Eugenia. Positivo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, tenemos las 2/3 partes. Se puede, ¿verdad? Aprobada la moción de orden con 8 votos. Tenemos las 2/3 partes, como amerita la requiere para que se pueda aprobar la moción. Aprobada la moción para extenderla por 7 minutos más. Adelante, compañeros, seamos breves para que la podamos votar. Vamos con doña Gabriela. Gracias, señor presidente. En realidad yo creo que esta información es un insumo importante para todo el proceso que se está haciendo, que se viene haciendo desde la comisión de nombramientos desde el periodo anterior y este periodo también. Creo también muy importante agregar lo que don Carlos Padilla dice como parte de los por tantos, y porque yo creo que es el momento de que realmente nos demos cuenta, porque cada vez que llega alguien de una junta diferente, dice, es que la junta anterior hacía esto y esto y esto, y hay denuncias, y son cosas que realmente a nosotros no nos quedan claros, porque nadie nos trae documentación, no sabemos quiénes son las personas que hicieron qué y demás. Entonces yo creo que sí es muy importante tener toda la información de las denuncias que han llegado al Ministerio de Educación y las resoluciones aún más importantes. Gracias, presidente. Con gusto. Tiene la palabra el señor alcalde, don Gilbert Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. No, muy resumido. Creo que en esto coincido con los compañeros. El Ministerio de Educación ha quedado en deuda, y si no hay respuesta, no hay atención a consultas, a inquietudes, y ya lo vimos con el tema del Colegio de San Juan de Dios, que ni siquiera tienen la responsabilidad de poner un guarda a cuidar los bienes del erario público. Y me parece que ya es hora que el Ministerio de Educación siente bases y siente responsabilidades. De mi parte, creo que junto con lo que dijo don Carlos y le ha empleado doña Jacqueline, y siento que sea una moción, si lo permite Luis Carlos, que sea de las fracciones de este Consejo Municipal, por cuanto creo que la motivación y el interés y la preocupación es de todos, y efectivamente soy consistente y lo he reiterado y lo reitero aquí mismo,
en donde el gobierno, las instituciones públicas, le han quedado debiendo con creces a nuestro cantón. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, don Gilberto. Don José Hernández. Presidente, totalmente anuente a lo que propone el alcalde. Gracias, don Luis. Don José Hernández. No, más bien me sumo a lo que dice el señor alcalde. El Ministerio de Educación en Desamparados, y no en este gobierno, en todos los gobiernos, nos ha fallado a los desamparadeños, y me parece muy bien. Ayer decía don Carlos que entre más mejor, entre más coma mejor. Hoy también, don Carlos, qué bien que lo hizo, porque no es quien presente la moción, como lo dice el señor alcalde, unámonos, porque esto no es un sello de alguien, esto es para el beneficio. Y qué bien, Jacqueline, porque eso es la pluralidad de una comisión, no es solamente doña Isis. Isis nada más coordina, los demás participan y hacen, y eso me gustó, porque hay una participación pluralista de todos los compañeros. Así que me uno a lo que dice el señor alcalde, lo que dice también don Álvaro, y entre más es mejor, ¿verdad? Esto no es si no me gusta el por tanto o no, sino estar de acuerdo. Así que yo le doy el aval para que la votemos y cerrar la sesión. Muchas gracias, compañero y señor presidente. Con mucho gusto, don José. Bien, compañeros, entonces, incorporándole los aportes que nos citaba el regidor Carlos Padilla, y con la justificación también que daba doña Jacqueline, estamos sometiendo a votación la moción presentada para aprobarla. Me parece muy bien. Don Carlos Padilla. Afirmativo. Doña Antonieta Naranjo. Negativo. Don Jorge Arturo Monge. Negativo. Doña Eugenia Mora Segura. Afirmativo. Este servidor, afirmativo. Don Jonathan Chavarría Cibaja. Afirmativo. Doña Jacqueline Salazar Quesada. Afirmativo. Don Luis Carlos Núñez Herrera. Afirmativo. Doña Lady Jiménez Leitón. Afirmativo. Don Mario Alberto Alvarado Jiménez. Afirmativo. Y don José Aldemar Hernández Pérez. Afirmativo. Bien, compañeras y compañeros, tenemos una moción aprobada con 9 votos positivos, únicamente 2 negativos. Por lo tanto, se puede declarar un acuerdo en firme. Vamos a darle firmeza, compañeras y compañeros. No tenemos objeción. Acuerdo declarado en firme. Puede justificar, para que justifique el voto, doña Antonieta, le damos la palabra, su voto negativo. Me apego a lo que externó al inicio el compañero Carlos Padilla. Don Jorge Arturo Monge, para justificar su voto negativo a la moción. Claro, buenas noches, compañeros y compañeras, síndicos y síndicas, regidores y regidoras, señor presidente, señor asesor jurídico y compañeros de la Secretaría del Consejo Municipal y señor alcalde. Es que ya lo hablaron, o sea, ya lo dijeron, o sea, hasta ahora se están acercando a las autoridades correspondientes del Ministerio del Ministerio de Educación de aquí, la Regional de Desamparados, y no le han hecho ninguna consulta sobre este tema, porque ya doña Jacqueline lo dijo, no, o sea, no han tocado ese tema, y no se lo han tocado a ellos. Y yo sí hablé con don Antonio Granados, el señor director regional, y me dijo que él estaba muy anuente a tocar todos esos temas, porque a él nadie lo ha buscado para hablar de esos temas. Entonces, de ahí, además, como dice, el de por sí ya la moción va para donde la ministra, y la ministra se lo va a reenviar a ellos, lo van a tener que contestar el mismo director regional de Desamparados. Bueno, eso va a ser así. Entonces, además, hay una parte también que se solicita a la auditoría, cuáles son los procesos iniciados, y todo, y la auditoría no da su tipo de información. La información que le puede dar es la información que ya está finalizada, pero la iniciada, la que está en trámite, nunca le va a dar información sobre eso. Entonces, por eso yo no voté la moción. Esperamos que la misma regional la conteste, y así va a ser. Buenas noches.
Gracias, señoras y señores regidores. Bueno, ya la moción quedó aprobada. Aquí terminamos, compañeras y compañeros. Vamos a darle el pase a Secretaría para la confirmación de la permanencia de los distinguidos concejales en la sesión. Y el próximo jueves continuaremos con lo que sigue, que ha quedado pendiente del día de hoy. Adelante, Tanita. Buenas noches, muchas gracias, don Carlos Padilla. Buenas noches, presente. Doña Antonieta. Buenas noches, presente. Don Jorge Monge. Buenas noches, presente. Doña Eugenia Mora. Buenas noches, presente. Don Álvaro Fallas. Presente, buenas noches. Don Jonathan Chavarría. Doña Jacqueline Salazar. Presente. Don Luis Carlos Núñez. Presente. Doña Jacqueline. Presente. Gracias, doña Lady. Buenas noches, presente, que los acompañe. Don Mario. Buenas noches, presente, que los acompañe. Don José. Buenas noches, presente. Don Alfredo. Buenas noches, presente. Doña Evangelina. Presente, buenas noches. Don Hernán. Buenas noches, presente. Doña Carlos. Presente. Don Luis Fernando. Presente. Buenas noches. Doña Marielos. Presente, buenas noches. Don Luis Eduardo Gamboa. Buenas noches, presente. Don Freddy Gutiérrez. Doña Gabriela González. Presente, buenas noches. Don Humberto Campos. Buenas noches, presente. Don Jorge Valverde. Buenas noches, presente, Tania. Don Freddy Gutiérrez, nuevamente. Le llamaré. Presente. Gracias. Doña Isis Loría. Doña Isis. Presente, buenas noches. Don Vinicio Valverde. Presente, buenas noches. Don Auriel. Bien, no puedo abrir el... Sí, don Auriel, lo estoy escuchando. Ahí está presente. Doña Carla. Presente, buenas noches. Ani, ¿me escucha? Sí, señora, está presente. Y don Gabriel también. Es que vamos corriendo porque si queda fuera del audio de la hora tenemos problemas. Don Gabriel Picado. Presente, buenas noches. Doña Alice. Presente, buenas noches. Don Eduardo Picado. Presente, Tania, buenas noches. Gracias, don Eduardo Vega. Presente, buenas noches. Don Javier Amador. Presente, Tania, buenas noches. Doña Simei Herrera. Presente, buenas noches. Don Kenneth Cubillo. Presente, buenas noches. Doña Julia Rodríguez. Presente, buenas noches. Doña Carmen Martínez. Presente, buenas noches. Don Marvin Monterrosa. Presente, casi 4 horas sentado. Doña Mónica Mora. Presente, buenas noches. Doña Ingrid Celedón. Presente, buenas noches, Tani. Don Sebastián Sánchez. Presente, buenas noches. Doña Delia Calvo. Presente, buenas noches. Don Aleander Carro. Presente, buenas noches. Doña Laura González. Presente, Tani, buenas noches. Doña Marisela Durán. Presente, buenas noches. Doña Melissa Monge. Presente, buenas noches. Don Rodrigo Díaz. Lástima que también esa moción, Luis, que nos... Presente, buenas noches. Presente, buenas noches. Doña Alison está ausente. Don Marco Segura. Presente, buenas noches. Dios los acompañe. Don Javier Montes. Presente, buenas noches. Señor presidente, la única persona ausente sería Alison de Los Ángeles Sánchez Chavarría. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, compañera. Al ser las 21 horas y 34 minutos, ha concluido esta sesión. Muchísimas gracias a todas y a todos. Que Dios les bendiga y les acompañe. Nos vemos el próximo jueves.